Buenos días, soy Julia Campos, la jefa de Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública. Les doy la bienvenida a todos los asistentes a la jornada en prevención y control de plagas de interés en salud pública. Eh, veremos en la mañana de hoy pues, eh, ciertas plagas que, que, no, que nos preocupan y que queremos transmitir nuestra tranquilidad para estar informados al respecto. Paso y doy la, la palabra al, al director general de Salud Pública, don José Fernando Díaz Flores Esteves, que dará la inauguración de esta jornada. Eh, buenos días. Eh, lo primero agradecer a la presidencia la colaboración que han tenido con nosotros. Eh, a ustedes por venir, la verdad es que nos han dado una sala que, que es realmente grande. Pero bueno, eh, también hay mucha gente conectada. Y quería saludarlos en este momento. Eh, en principio, bueno, todo esto surge, la, la idea de hacer esta primera intervención, eh, a raíz de una reunión que tuvimos hace aproximadamente un mes y medio entre la Consejería de Turismo, Presidencia y, y Sanidad. Eh, como saben, eh, en los últimos meses, sobre todo en Francia, eh, ha proliferado una plaga eh, de, de lo que la, llaman la chinche de la, de la cama sobre todo en zonas de, de París e incluso ya en los últimos meses se ha ido introduciendo eh, en la península ibérica. Eh, en ese sentido, nos planteamos una, una serie de cuestiones. La primera era que teníamos que eh, bueno, dar un, un inicio con unas jornadas de este tipo para, eh, para dar el pistoletazo. Necesitamos que el personal, sobre todo la gente que trabaja en turismo, sea consciente… De, de, de lo que está pasando, sobre todo pensando en el, desde el punto de vista de la prevención. No es una cuestión de generar alerta, generar alarma, sino al revés, prevenir para aumentado después, evitar problemas. Recuerden cuando empezamos en el 2013 con el, los mosquitos, el, el sistema de vigilancia entomológica que iniciamos en el 2013 con el Instituto de Enfermedades Tropicales, en ese momento no teníamos ningún problema. Eh, sabíamos que... en en Madeira había habido un brote de dengue a raíz de la introducción del, del mosquito y habían habido más de 2.000 personas afectadas. En ese momento empezamos eh, con el Instituto de Enfermedades Tropicales a, a plantear ese, ese plan y hasta cuatro años después, en el 2017, no tuvimos ninguna aparición de, del mosquito y ya saben que en los últimos años eh, poco a poco ha ido apareciendo en las diferentes islas. Hemos ido pudiendo eliminarlo, erradicarlo. Y ahí está la tarea. Y se trata, en esta jornada que, que yo digo, es un inicio de, de lo que queremos que en los próximos meses es de continuidad con acciones tanto dentro del sector turístico como en el sanitario, e incluso también con el, las de las empresas. Quiero felicitar y a, a, a agradecer a, a NEPLA, que también la Asociación de Empresas de Sanidad Ambiental, que ha colaborado con nosotros y que está muy interesado en que un método dado podamos desarrollar en los próximos meses trabajos de formación y formación dirigidos a la parte sanitaria, pero también al, al sector turístico, pues para evitar una serie de, de plagas que ahora mismo estamos entendiendo, eh, unas pueden aparecer y otras mmm, están aquí. Es el caso, y ustedes lo saben, los, los compañeros inspectores, estamos teniendo un problema con lo que se llama la, la cucaracha alemana, la cucaracha inglesa, la, la cucaracha rubia, como, como se llama aquí también, que es cada vez más complicado eliminarla, cada vez es más difícil. Eh, poder eh, hacer tratamientos mmm, efectivos y por lo tanto, la idea es que también tengamos en cuenta que ahora mismo tenemos problemas internos y que tenemos que, que solucionarlo. Con el, el mosquito tigre, eh, bueno, pues en los últimos meses saben que eh, ha aparecido, sobre todo aquí en, en, en Tenerife. Eh, hay sospechas de que pueda haber también en alguna otra isla y en ese sentido estamos eh, trabajando. Eh, yo poco más, simplemente agradecer a los ponentes el que hoy nos transmitan la información que nos va a servir como referencia para, de partida de, de esta serie de intervenciones que vamos a desarrollar. También agradecerles la participación de ustedes, al fin y al cabo es importante para poder desarrollar esto que, es, que estamos hablando de, de prevención en, en mayúsculas. Y nada más, eh, inauguro las jornadas y doy la palabra a la, a la primera ponente. Muchas gracias. Pues la primera ponente es Carolina Fernández, investigadora del Laboratorio de Entomología Médica del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de la Universidad de La Laguna con su presentación de Morfología y Biología de los principales artrópodos de interés en salud pública. Le damos la bienvenida. ¿Se me oye? Hola. Vale. Buenos días. Gracias por, por estar aquí. Vamos a. Voy a intentar ser breve, podríamos ahondar mucho en la morfología y en la biología de este tipo de, de insectos, pero solamente quería darle unas pinceladas pues, de aquellas principales plagas sanitarias que nos interesan hoy en día aquí en Canarias, como son las cucarachas, las chinches y, y los mosquitos. A grandes rasgos, eh, indicarles que el filuna artrópoda es el grupo de animales más numeroso en el mundo, eh, ya que representan cerca del 80% de, las, de todas las especies animales conocidas. Y además pues, se sospecha que este número puede ser muy superior, ya que no, no somos capaces todavía de alcanzar a entender la biodiversidad de animales que tenemos, sobre todo este artrópodo. Tienen unas características morfológicas muy diferentes al resto de los animales, como son eh, que presentan una serie de apéndices articulados, de ahí viene su nombre del griego, artron articulación podos pies. Son eh, invertebrados, es decir, carecen de esqueleto, y por eso presentan un exoesqueleto quitinoso, pues que les confiere cierta protección. Además, presentan simetría bilateral, es decir, son iguales por ambos lados del cuerpo. Eh, son dioicos, eh, generalmente estamos hablando a, a grandes rasgos, es decir, hay machos y hembras. Y eh, sufren metamorfosis. Aquí está el claro ejemplo de las mariposas, aunque no todas las metamorfosis son de este tipo. Hay metamorfosis completas y metamorfosis incompletas. Eh, generalmente, pues, los artrópodos se clasifican en cuatro clases diferentes, eh, que a grandes rasgos podríamos pues, pues hacer esta clasificación según el, el número de patas que, que posean. Por lo están los miriápodos con más de seis patas, los arácnidos con cuatro patas, los crustáceos con cinco pares de patas, el primer par de patas está eh, modificado en forma de pinza, y el grupo de los insectos que, que presentan tres pares de patas principalmente. Sí, Eh, además de ser pues, una importante plaga ¿no? para, para el ser humano, sobre todo, eh, también tienen pues, otro tipo de, de importancia, eh, pues en este caso pues, un valor positivo, como que son pues, importantes componentes de la cadena trófica, es decir, pueden servir de alimento para otros animales o incluso pues, eh, funcionar como descomponedores de materia orgánica. Además, tienen un importante papel en la biodiversidad, ya que son polinizadores, como en el caso de las abejas junto con el valor comercial de, de esta especie de insecto, además, por ejemplo, como otros eh, que producen seda, en este caso como el gusano de seda, pero también, pues ya mirando más hacia los daños que, que nos producen a nosotros, por un lado tenemos eh, eh, aquellas plagas importantes en el sector eh, agrícola, ya que son los mayores causantes de daños severos y pérdidas en este tipo de, de sectores, eh, como son, por ejemplo, el caso de las típulas. Luego, eh, también tienen importancia sanitaria, eh, no solamente, eh, como les voy a decir a continuación, sino simplemente pues, las picaduras que producen, las molestas picaduras que nos producen. Y algunos son simplemente ectoparásitos, porque se alimentan de, de nuestra sangre. Pero, sin embargo, la, la principal importancia radica en que son vectores de enfermedades. Por un lado, tenemos aquellos vectores de enfermedades mecánicos, es decir, realizan un transporte inespecífico de los patógenos, pero los más importantes pues, son todos los vectores biológicos. Que el, en los que el vector forma parte del ciclo de desarrollo del patógeno, como pueden ser pues, numerosos virus o parásitos que tenemos hoy en día. Eh, dentro de la clase insecta, vamos a destacar pues los tres órdenes que principalmente nos preocupan hoy en día en Canarias, como les comentaba antes: eh, el orden Blatodea, orden de las cucarachas, el orden hemíptero, que son las chinches, y dentro del orden díptero, eh, vamos a hablar del de, de género de los culicidos, ¿vale? de, de la familia Culicidae, concretamente de los mosquitos. En primer lugar, vamos a empezar a dar un ra grandes rasgos de, de las cucarachas, del orden platodea. Eh, con respecto a las características morfológicas más importantes, eh, indicar que tienen un cuerpo, un cuerpo aplanado dorsoventralmente, la cabeza es triangular. Además poseen un aparato masticador bucal bastante desarrollado, unas antenas también muy largas que les sirven para orientarse. Eh, el escudo es aplanado, que es esta zona de aquí que es, tiene importancia en la caracterización taxonómica de la especie. Además eh, presentan dos pares de alas, lo que pasa que las tienen replegadas aquí en el cuerpo, se conocen como tecminas. y eh, presentan tres pares de patas que están divididas en, en tres zonas, principalmente femur, tibia y tarso y eh, tienen, mmm, casi, casi todas las especies presentan espinas, como se puede ver en la, en la siguiente imagen. Aquí en Canarias nos, nos preocupan principalmente dos especies, como son Periplaneta americana, conocida como la cucaracha americana, y Blatela germanica, conocida como la cucaracha alemana. Eh, no se dejen confundir con el nombre porque este no es su origen principal, este es el problema de ponerle a las especies, una vez las detectamos, el nombre del lugar donde las detectamos pero su origen principal en el caso de periplaneta americana está en el continente africano y en el caso de periplaneta germánica está en el continente asiático. En este caso, la importancia sanitaria que tienen, en primer lugar, es que son plagas, ¿no? una plaga que nos molesta bastante a todos en nuestra casa, y además actúan como vectores mecánicos de ciertos patógenos y hay estudios que han indicado que son vectores, entre otras cosas, de bacterias como disenteria y salmonela y de otros parásitos como amebia. Como amegas, perdón. Eh, con respecto a planeta americana, simplemente indicarles que tiene un tamaño bastante grande. Es, es de color marrón rojizo, es la típica cucaracha que no solemos encontrar con mayor facilidad que en Canarias. Eh, el, el pronoto, que es la, la parte aquí del escudo, pues tiene una característica sombra eh, con un prato que sigue un patrón de H. Tiene capacidad de vuelo corto, pero sí que tiene cierta capacidad de vuelo. De hecho, le gusta subirse a, a, a zonas altas y descender, y lo hace fácilmente y vuela con relativa facilidad. Además, también son buenos marchadores. Eh, su, hábitat, su hábitat preferente está en las zonas de interior y exterior, eh, tanto en zonas de sótanos como alcantarillado, pero eh, teniendo cierta predilección pues, por zonas oscuras, húmedas y cálidas. Tiene una alimentación omnívora, aunque se ha visto en ciertos estudios que presenta cierta preferencia por aquellos alimentos dulces, azucarados y proteínas a animales como los productos cárnicos. Eh, su actividad es eminentemente nocturna. Eh, si nos encontramos estas cucarachas de forma diurna, es decir, que tienen una, pre una presión poblacional bastante elevada, es decir, tenemos un problema de infestación bastante grande. El ciclo de productivo en este caso es bastante largo con de esta especie con respecto a otras especies que, que conocemos. Eh, como le indicaba antes, tiene una metamorfosis incompleta en este caso, es decir, las fases inmaduras tienen un aspecto muy similar a la fase adulta. Presenta tres estadios de vida principales, como son eh, la fase de huevo, de ninfa y de adulto. Eh, los huevos en este caso eh, los deposita eh, dentro de las oquetecas que las tiene pues en el, en el extremo del abdomen hasta que, el, hasta, que las larvas la que, hasta que las ninfas eclosionan y generalmente forman eh, dos filas de huevos dentro de esta oteca, como se puede ver en la siguiente imagen. Aquí. Se ven como dos filas de larvas, estas serían las ninfas de, de cucaracha eclosionando y esta la boteca en el extremo del abdomen. Eh... En el caso de la cucaracha americana, estas otecas pueden llevar en el interior hasta 28 huevos. Este ciclo va a depender de las condiciones de humedad y temperatura, siendo el desarrollo óptimo alrededor de unos 20 grados. El ciclo es largo, como les comentaba anteriormente, hasta seis meses, y tiene una menor producción de otecas con respecto a la cucaracha alemana en este caso, pero puede producir entre cerca de 10 y 15 otecas a lo largo de su vida. Esta es el, la, todas las fases de desarrollo en este caso de la cucaracha alemana, donde podemos ver eh, en este caso las fases adultas. En el caso de los machos pues, eh, con respecto a las hembras, tienen como un dimorfismo sexual que eh, se ve característicamente con el tamaño de las alas. Los machos tienen las alas más largas que el abdomen y en las hembras pues acaban en el mismo extremo del abdomen. Aquí tendríamos la oteca y varias fases nimbales, ninfales que según las piezas pues, puede ser diferente. Y aquí también pues, un, una diferencia entre las zootecas de las principales especies que estamos hablando hoy, en este caso la cucaracha alemán, eh, americana y por el otro lado la cucaracha alemana. Con respecto a la tela germánica, eh, cumple las mismas características que, que la cucaracha alemana, pero presenta un menor tamaño, además es de color más claro, eh, tiene un color, bueno, la cucaracha tiene un aspecto bastante rubito, digamos. Presenta dos líneas longitudinales en el pronoto que les comentaba antes, de color muy oscuro. Además, en este caso, aunque tiene las alas bastante desarrolladas, no presenta capacidad al vuelo. Puede volar, pero no, no lo suele hacer con, con relativa frecuencia. Eh, en este caso, sí que eh, eh, es una cucaracha que solemos encontrarnos más en el interior de los domicilios. Sobre todo en las zonas que tengan un ambiente más cálido y húmedo, como pueden ser las cocinas y baños, y pues se producen grandes infestaciones en zonas donde hay electrodomésticos acumulados, zonas de cocina donde se manipula alimentación, o grietas que estén cercanas, que tengan fuentes de alimentación bastante cercanas. En este caso, también, como, la, como todas las cucarachas, casi todas son omnívoras, y pero en este caso, pues tiene cierta, eh, cierto favoritismo por aquellos alimentos que, que, son, eh, eh, que tienen composición de fécula. El ciclo en este caso es bastante corto, puede completar durante dos o tres meses y puede desarrollar cerca de dos a tres generaciones durante, durante cada año. Por lo tanto, tiene una mayor producción de otecas y puede producir hasta 40 huevos por cada oteca. ¿Cómo localizamos a las cucarachas? Pues principalmente viendo lo, los siguientes restos de, de ese y de otecas de cucaracha, como observamos aquí, y además desprenden un olor bastante desagradable. Perdón, perdón. En segundo lugar, vamos a dar unos pequeños rasgos de, del orden de los hemíteros, como es el caso de, de las chinches. En cuanto a las características morfológicas, ya vemos una cierta diferencia en apariencia con respecto a las cucarachas. Presentan también un cuerpo aplastado dorso-ventralmente. Tienen un tamaño muy inferior, ya que miden, son visibles, pero miden cerca de 5 milímetros nada más. Presentan tres pares de patas, bastante desarrolladas, y son muy buenos corredores, se mueven muy bien. Presentan también unas alas muy reducidas. Se dice que son microápteras, en, en biología se les denomina como microápteros y no tienen capacidad de vuelo. Y las hembras suelen ser de mayor tamaño con respecto al macho. Además presenta un característico aparato bucal picador, como podemos ver aquí. No confundir, es importante no confundir a, a este tipo de chinches, al a cimes lectularis, que es la chinche de la cama. No confundirla con otro tipo de chinches que transmiten otro, otra serie de enfermedades, como en, en, en este caso la enfermedad de Chaga que pertenecen a la familia de los triatómidos, ¿vale? Esta la chinche, se, ve, se conoce en Sudamérica como vinchuca, en este caso. Pero son, son chinches, pero no es la chinche de cama. También sufren metamorfosis incompleta, es decir, en las fases ninfales se parecen a, a los adultos y presentan una serie de dimorfismo sexual, como podemos observar en esta imagen, donde vemos que los machos, eh, los machos son más pequeños que las hembras. Eh, las condiciones óptimas de desarrollo en este caso se encuentran entre los, en los 28 y 32 grados y un 80% de humedad eh, con, con este tipo de condiciones es capaz de, de completar el desarrollo durante 4 o 5 semanas. Además, pueden producir hasta cerca de 6 a 10 hue huevos diarios y eh, 540 huevos a lo largo de toda su vida. Eh, la esperanza de vida normal de las chinches suele ser de un año, pero sí que hay datos que, que indican que pueden sobrevivir hasta dos años. En este caso son hematófagos obligados, es decir, su principal alimento somos nosotros, es nuestra sangre. Es más, prefiere picar al ser humano frente a cualquier otro animal que se encuentre en su ambiente. No transmite enfermedades, vale, esto es muy importante, por eso digo no confundir con el otro tipo de chinche. Sí que es ectoparásito y pues nos, nos, nos causa una serie de daños como las picaduras y reacciones alérgicas, pues derivadas de este tipo de, de, de comportamiento hematófago es muy resistente, puede permanecer meses sin alimentarse y tiene un hábito nocturno, es decir, no es muy fácil encontrárselas en, en, en nuestra casa aunque tengamos pues las camas infectadas. ¿Cuál es su hábitat preferente? Pues grietas, suelo, rodapiés, armazones de cama, muebles, alfombra, pues todo lo que se puedan imaginar. Aquí vemos en, en esta imagen pues, un colchón con chinches y restos que sí que son más fáciles de observar tejados por las chinches. ¿Cómo detectamos las chinches? Entonces, si digo que no es fácil de observar, tienen un comportamiento nocturno, pues eh, por un lado, observación directa del adulto, que aunque digo que no es fácil, sí que puede realizarse porque tiene un tamaño suficiente como para poder observarlo. Y por otro lado, eh, la observación de manchas de excremento de, de, de las chinches en la cama, que, que defeca una vez se alimenta del ser humano y deja como unas manchas pues, pardo-rojizas bastante características en aquellas zonas que infecta. Su eliminación es bastante controlada, es bastante difícil una vez las detectamos eh, infestando todos los muebles que, que tenemos en, en, en un domicilio. Y por último vamos a hablar del orden de los dípteros y en este caso eh, concretamente de los mosquitos. Eh, con respecto a una serie de características morfológicas importantes, eh, indicar que los mosquitos son dípteros, tienen tres pares de patas, un, un par de alas bastante desarrollado, tienen un cuerpo bastante esbelto, dividido en cabeza, abdomen, eh, tórax y abdomen, y tienen una, eh, la pieza bucal adaptada para la succión, que se conoce con el nombre de proboscide. Esto es una característica muy distintiva con respecto a otro tipo de dípteros. Además, tiene un tamaño variable eh, dependiendo de, de la especie o de género de mosquito del que estemos hablando. Esto se los quise traer porque es una, una infografía bastante gráfica que, que nos indica qué es un mosquito y qué no es un mosquito. Este tipo de, de insectos como ceratopodónidos, como chironómidos sobre todo, que se suelen ver nubes de, de quironómidos por las tardes, que la gente piensa que es mosquito muchas veces. Pues se suelen confundir por el aspecto que tienen corporal, porque tienen pues, ciertas similitudes, pero sí que tenemos que fijarnos que carecen todos de probóside. Y eso nos indicaría que no se trata de mosquitos. Aquí tienen el zoom de, de la imagen, de lo que les comentaba antes, la probóside, eh, cabeza, toras y abdomen. Eh, eh, existen pues diferencias morfológicas entre las distintas especies de mosquitos, de géneros de mosquitos que conocemos. En Canarias actualmente hay dos especies citadas y eh, presentan un hábito de vida diurno o nocturno con respecto a la especie que estemos hablando. En este caso, los mosquitos típicos, eh, o sea, nativos de, de Canarias, tienen un hábito de vida nocturno, es decir, se alimentan durante la noche, y los mosquitos invasores, como Aedes aegypti y Aedes albopictus, tienen un hábito de vida diurno, se alimentan y están activos durante el día. Eh, pues dadas las últimas detecciones les he querido poner aquí el aspecto de Aedes albopictus que como ven es muy diferente a los mosquitos que solemos tener aquí en Canarias. Eh, es muy pequeño y oscuro, tiene rayas blancas en las patas muy características y eh, en este caso Aedes albopictus presenta una línea longitudinal a lo largo del tórax, a diferencia en este caso se los voy a poner también Aedes aegypti que tiene un patrón en el tórax a modo de lira, como pueden observar aquí. Eh, esta imagen es para que vean el tamaño. Cuando decimos que son pequeños y oscuros, es que son bastante diferentes con respecto a los mosquitos que tenemos aquí. Este es el típico mosquito común, cool pipiens, Y esta es la Culiceta longiareolata, que muchas veces pues, solemos confundir con el mosquito tigre porque pensamos que el mosquito tigre tiene que ser algo muy grande. Pues no, es todo lo contrario, es muy pequeño. Aquí ven el tamaño con respecto a una moneda de un céntimo de euro. Además los mosquitos, ya hablando en general otra vez, tienen un, un claro dimorfismo sexual. Por un lado, las hembras poseen las antenas disprovistas de, disprovistas de, de pelo, poco pelo, y tienen eh, a lo largo de, al lado de la probóscide unos palpos bastante cortos. Y con respecto a los machos, pues tienen unas antenas bastante plumosas y unos palpos tan largos como la probóscide. El ciclo de vida en este caso, indicar que sí que tienen metamorfosis completa, es decir, eh, las fases larvarias no se parecen en nada a, las fases adulta, a la fase adulta. Eh, el ciclo de vida del mosquito transcurre eh, la fase inmadura en el agua, necesitan un punto de agua para realizar la cría, donde los adultos, una vez realizan la cópula, la hembra deposita los huevos. Depende del género de mosquito, esto es importante indicarlo. La especie Aedes. La especie del género Aedes ponen los, los huevos sobre superficies húmedas susceptibles de inundación. Las especies del género cules, por ejemplo, y culiceta ponen los huevos en forma de balsa, estas son balsas de alrededor de 200 huevos, directamente sobre la superficie del agua. Y otros mosquitos, en este caso del género anófeles, ponen los huevos de forma individual con unas flotadoras que se pueden observar aquí como una, una zona translúcida, en la superficie del agua también directamente. Esto es muy importante conocerlo para eh, establecer medidas de control, de control diferentes, depende del género de mosquito del que estemos hablando. Eh, les he puesto en el cuadrado la, la duración media, esto eh, está inminentemente, pues, dependiente, eh, depende inminentemente de las condiciones ambientales, cuanto más calor y humedad, más rápido va el ciclo, aunque tiene, si es demasiado alta la humedad, tampoco le, la, no, perdón, la temperatura tampoco le favorece. Y de los huevos, pues, eclosionan las, las larvas, que son esta especie de gusanos, digamos, que podemos observar en el agua, que se van desarrollando eh, pues, alimentándose de la materia orgánica que se encuentra, o microorganismos que, que, se, encuentran, que se encuentran en el agua. Eh, la fase de, de larva, da, una vez crece, da lugar a la fase de pupa, que son estas esta especies de, de estructuras redondeadas que mucha gente suele confundir con renacuajo. Y eh, la pupa ya no se alimenta, sino simplemente sufre en su interior la metamorfosis para dar lugar al origen, de, para emerger y dar lugar a los adultos. Indicar también que los mosquitos son capaces de entrar en diapausa cuando las condiciones climatológicas no les, son, no les son favorables y lo pueden hacer dependiendo del género también y de la especie en fase de huevo, en fase de larva o en fase de adulto. Por indicarles un ejemplo, eh, la especie del mosquito tigre eh, presenta diapausa en, en fase de huevo pudiendo aguastar muchos meses estos huevos sin entrar en contacto con el agua y cuando vuelven a encontrar en contacto con el agua eclosiona la larva y se cierra el ciclo. Eh, otras especies también pueden estar en día pausa en fase de, de larva y con respecto a los adultos, por ejemplo, eh, los mosquitos que tenemos aquí, cules pipiens, sí que entra en fase de día pausa en, en fase de adulto, pero aquí en Canarias pues, se dan las condiciones climatológicas adecuadas para que estén activos durante todo el año. Eh, con respecto a la alimentación, importante indicar que eh, principalmente se alimentan de néctar de, 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 la, de los vegetales, pero la hembra sí que necesita eh, ingerir sangre de, de los animales para eh, completar su, el desarrollo de sus huevos. Y es por ello, pues, por lo que tienen gran importancia sanitaria, no solamente pues, por las reacciones alérgicas que producen a muchos ciudadanos, sino porque son importantes vectores biológicos de eh, enfermedades como pueden ser eh, eh, los virus, arbovirus como el dengue, zika, chingungunya, fiebre amarilla, el West Nile, que últimamente también está bastante en los medios de comunicación, y parásitos como la malaria y la filaria así. Con respecto a los, a los machos, no se alimentan de, de sangre, pero su importancia, al detectar su, su, su presencia, nos indica que podíamos tener puntos de cría bastante cercanos y ya que estos no se suelen alejar mucho de, de las zonas de, de criadero principal. ¿Cuáles son aquellos puntos de cría de mosquito? Pues como podemos observar, eh, también depende del género y de la especie, algunos tienen un hábitat diferente con respecto a otros. Pero pues aquellos sitios que más nos pueden preocupar a nosotros, que son los que están en nuestro entorno cercano, eh, puede ser pues una simple botella de, que recoge agua de lluvia para el riego de las plantas, eh, macetas, ya sean no, eh, artificiales o, o no, piscinas abandonadas, grandes zonas de grandes estanques, de, ya les digo que depende de las, de las especies, zonas de alcantarillado... Bueno, pues todo, todo aquel punto de, de que pueda tanto ser artificial como natural, que pueda contener agua, como también son los la, la, alcantarillados de los garajes, los sumideros, el simple bebedero de animal que no cambiamos regularmente, que dejamos que, es, que este agua esté aquí acumulada de forma continua, y eh, con respecto a las especies generaedes, indicar que son capaces de criar en muy poca cantidad de agua, como pueden ser pues aquellos pequeños acúmulos de agua que se dan dentro de, la, de las bromelias, en este caso o eh, el contenido de un plato de una maceta cuando regamos. ¿Cómo tenemos que detectar los mosquitos? Pues por un lado, como tenemos pues, una metamorfosis completa, tenemos que fijarnos en, los dos, en las dos fases. Por un lado, las fases inmaduras, pues iríamos a buscarlas en, en acumulaciones de agua. Aquí ven pues un, una maceta, digamos, artificial hecha con una, con una botella de agua que contiene larvas y pupas de, de mosquitos. Y la fase adulta, pues eh, dependiendo de, de en el, en el ambiente que, en el que estemos y de la especie de la que hablemos, pues podríamos encontrarnos en el exterior, eh, reposando entre la vegetación, o en lugares sombríos, también en el interior de las casas, pues en lugares húmedos como baños, cocinas, pues todo ese tipo de ambiente que le, que le supongan un refugio a este tipo de, de vectores. Y nada más, muchas gracias. A continuación vamos a dar paso al siguiente ponente, que es Manuel Herrera Artiles, técnico del Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública, que nos hará una presentación sobre las plagas urbanas y su repercusión en salud pública. Eh, bueno, muchísimas gracias al, a la organización por haberme invitado. Y, y nada, pues, que el, antes hacer una pequeña, unas pequeñas reflexiones sobre, el, sobre este tipo de, digamos, de organismos. Eh, los principales organismos, ya sean invasores o no, eh, que producen enfermedades transmisibles en humanos son los vectores. Esto significa que transmiten eh, una serie de patógenos, como son virus, como son bacterias o como son eh, parásitos, que provocan un conjunto de enfermedades que se denominan zoonóticas. Este grupo de enfermedades tiene en los vectores el principal eh, el eslabón, digamos, vulnerable dentro de su cadena de transmisión. Dada la oferta limitada que existen de vacunas y de medicamentos eficaces, la necesaria reducción del contacto humano-vector eh, se lleva a cabo principalmente por la, por la vigilancia entomológica y el control vectorial. El diagnóstico clínico es complicado, es complicado porque muchas de estas eh, enfermedades pasan de forma sintomática o porque tienen síntomas que son inespecíficos. Y, y en este marco la formación, del, la formación de profesionales involucradas en, en el control vectorial es fundamental, eh, digamos, para llevar el, el control de este tipo de, de enfermedades. Si me lo permiten. Sí, me oye. Bueno, me voy a Yo me siento mucho más cómodo, la verdad, que explicándoselo desde aquí. Y El, para empezar, el, ya la Organización Mundial de la Salud lo que dice eh, hace tres definiciones, digamos, eh, importantes: una que son exactamente las plagas urbanas, otra que son los vectores y otra que son las enfermedades de transmisión de vectorial. El, a veces se complementan, pero no es así siempre: la, las plagas urbanas. Puede estar producida, es cualquier especie biológica que puede transmitir enfermedades infecciosas al humano, dañar el hábitat o el bienestar humano, pero cuando su existencia perdura en el tiempo y provoca una serie de consecuencias, algunas veces son simplemente molestas, otras veces son enfermedades. Los vectores son esos eh, organismos vivos que pueden transmitir esos patógenos infecciosos y las enfermedades de transmisión vectorial son las enfermedades humanas. Provocadas, digamos, por, lo, por las bacterias, por los virus, por los parásitos que llevan y son transportados, digamos, por esos vectores. El, el riego, el, el 80% de la población mundial está en riesgo de contraer una o varias de esas enfermedades vectoriales. El, el 17% de la carga mundial de enfermedades transmisibles se debe precisamente a los vectores, de lo que estamos hablando hoy. Y el, en el hay set, cada año hay 700.000 personas que mueren por culpa de estas enfermedades. El, hay muchos tipos de vectores, pero principalmente el, nosotros nos vamos a ocupar de, de tres, que son los mismos que el anterior ponente se ha ocupado, nos han pedido que sea eso, que son mosquitos, cucarachas y chinchas. Más que nada porque ha, ha, ha habido un incremento, digamos, de su densidad, eh, digamos, en los últimos años. Los factores que determinan la distribución de los vectores, hay tres principalmente. Eh, uno, los factores climáticos. Eh, los vectores el, viven y conviven con nosotros. Normalmente necesitan la misma temperatura que nosotros. Con lo cual se sienten muy cómodos en nuestro hábitat. Pero el, hay, aquí en Canarias tenemos eh, un, la verdad que una temperatura media, tanto mínima como, como máxima, que se adapta perfectamente a la mayoría de los vectores. Eh, y además durante todo el año, no es, no es estival, no es temporal, como ocurre en, en sitios de Europa o incluso en la península, en que en invierno desaparecen. Aquí tenemos la temperatura, digamos estable casi todo el año y encima tenemos otra cosa que nos diferencia que es la, la diferencia de temperatura máxima y mínima entre la mañana y la noche. Hay de muy pocos grados de diferencia. Mientras que en la península, por ejemplo, entre la mañana y la noche puede haber de diferencia hasta 20 grados incluso. El, lo segundo es la globalización. Hay algunos factores que hacen que nosotros se, seamos más propensos, digamos, a lo. A, digamos, a esta incremento digamos de densidad de, de los vectores uno es la velocidad con la que se viaja la velocidad es importante porque antes antiguamente los viajes pues tardaban mucho tardaban varios meses si alguien cogía iba a un sitio eh, le picaba un vector y contraía una enfermedad el periodo virémico es importante el, el tiempo en el que una persona puede transmitir ese virus. Y lo pasaba, digamos, durante el viaje. Ahora no. Ahora es una cuestión de horas. Si alguien se infecta, voy a poner, por ejemplo, en Cuba, claro, coge un avión e infectado llega aquí y llega, con el, y llega en pleno periodo virémico y el periodo virémico lo pasa aquí en Canarias. El otro es el aumento de los destinos de zonas tropicales, a zonas endémicas donde existe el virus. Precisamente son las que se han puesto de moda y vamos ahí, pues, a, a, a eso, pues, a pasarlo bien, a dar un viaje y, bueno, pues, el caso es que muchas veces nos traemos, además del equipaje, nos traemos algo más. Y, por supuesto, el aumento de tráfico de mercancía. Bueno, recordando que el, si el, le recuerdo que el, hay 15 millones de personas que nos visitan cada año, incluso creo que este año se sea ha alcanzado un récord nuevo. No, no debemos dar por hecho que todos los que nos visitan están sanos al 100%. Nos pueden traer también algo. El, les pongo como ejemplo que el 40% de los viajeros que venían, que volvían enfermos de dengue, el, venían en el periodo virémico. Era el, por recalcar la importancia de esto, de los viajes rápidos que yo les estaba comentando al principio. Y luego el tercero que es muy importante eh, hemos adaptado el entorno por supuesto a nosotros tenemos una gran cantidad de gente digamos que vive y se concentra en zonas determinadas bien hemos hecho la, el, el lugar perfecto de convivencia por el le estamos además de hacerlo para nosotros le estamos dando a los vectores todo lo que necesita refugio comida calor y sangre porque la mayoría son hematófagos En, en el año 2016 la, la ONS, al ver que esto no, cada vez estaba creciendo y creciendo y era mucho más importante. En el 2017 la ONU eh, hizo una mm, eh, l, una estrategia, una estrategia que cambió, digamos, las reglas de juego, porque había que acabar con esto, digamos, a nivel mundial, porque había que actuar a, ni, a nivel general. Se estableció una serie de metas. Fíjense, la serie de metas era reducir mundialmente la mortalidad por la ETV, por la enfermedad de transmisión vectorial, eh, en el 2020 un 30% en el 2025, que ya estamos prácticamente un 50%, y en el 2030 un 7%. Bien. Lo mismo no era con la incidencia, no ya con la mortalidad, y además quería prevenir las, epi sobre todo prevenir las epidemias de este tipo de enfermedades. No se ha conseguido nada, sigue creciendo, no se ha conseguido reducir en ningún sitio. Y seguimos eh, cada vez más con, eh, les pongo como ejemplo, pues con casos de dengue, de Zika y Chikungunya, fiebre amarilla, fiebre del Nilo. En España también tenemos una serie de herramientas que las hemos adaptado, digamos, a esa estrategia. Aquí no me voy a a entretener, pero que sí que se han desarrollado estrategias, digamos, similares, con más o menos éxito. En cuanto, pero ¿qué es lo que hacemos en Canarias? Vamos a centrarnos en Canarias. En Canarias lo que hemos hecho ha sido adaptar todas esas normativas y nos hemos basado en cuatro pilares, en cuatro pilares fundamentales. Uno es la coordinación, la salud humana, la gestión integrada del vector y la, y la comunicación. El, al fin y al cabo, esto no es más que, el, resumiendo, esto no es más. Hay dos tipos de estrategia. Una estrategia que está basada en, el, en la vigilancia eh, epidemiológica. El vigilancia epidemiológica significa la búsqueda de virus para saber dónde están los virus y, yo, y otro, los virus o las bacterias. Y luego la vigilancia entomológica. Eh, que es el vector, mientras tenemos que hacer lo posible por mantener los virus y el vector de forma separada, que nunca se, se junten. Y bien, y la, y, el, y la segunda estrategia es la vulnerabilidad, calcular la vulnerabilidad de un territorio, que viene determinado por la presencia. Del, del virus, del que provoca la enfermedad, digo virus, pero puede ser bacteria u otro, ¿eh? Eh, y la densidad que tiene. Cuanta más densidad de mosquitos, de chincho lo que sea, pues ese territorio es más vulnerable. Nos vamos al primero y vamos a hablar de mosquitos. Lo quiero hacer de forma... Rápida, para que no se me pase el tiempo, el, como ya se ha dicho, las dos especies más importantes de todas es el Aedes, el Aedes Aede albopictus, que es el mosquito tigre, que no lo habíamos tenido nunca en Canarias, desgraciadamente, pues ya lo tenemos, ya lo hemos detectado. Y el y el eh, Aegypti, que ya lo hemos tenido más de una vez en, antiguamente y ahora parece ser que lo tenemos un, un digamos un poco más controlado. El, en cuanto a importancia sanitaria, la importancia sanitaria son las enfermedades que puede producir, que son dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, incluso fiebre del nilo, que no es muy habitual, pero puede hacerlo. El dengue es la infección vírica más frecuente transmitida por mosquitos del, del género Aedes, especialmente por el la Aedes aegypti. Más de 3.900 millones de personas en más de 129 países corren el riesgo de contraerlo. Y se estima que cada año se registran 96 millones de, de casos sintomáticos. Ya hablaremos luego de lo que es los casos asintomáticos. Y, y produciendo unas 40.000 muertes. Los mosquitos dependen, su supervivencia la verdad que también depende de nosotros. Porque ello depende de cosas tan simples como temperatura. Presencia de agua y disponibilidad de alimento. En ello incluyo, la, digamos, la sangre. La sangre ya conviven con nosotros, con lo cual la sangre siempre la van a tener, digamos, cerca. En cuanto al cómo se controlan los vectores, esto es, digamos, para todo tipo de vectores. Aquí bueno, no me quiero centrar mucho en esto, pero sobre todo es una combinación de, de todas las estrategias disponibles, digamos, para reducir el número o eliminarlo, porque ya veremos que hay algunos que nos vamos a conformar con eliminarlo, pero otros no. Simplemente va a ser la erradicación de la finalidad. Eh, está basado en el conocimiento de si hay o no hay, si hay vectores, y en determinados parámetros ambientales como pueden ser temperatura, humedad, todo eso, y también algunos parámetros entomológicos, en lo que tampoco vamos a, a, a profundizar. Los tipos de estrategia. Siempre van a ser lo mismo, el que es la vigilancia entomológica, la gestión física del medio, que es otra de las cosas importan importantes, la gestión de este tipo de vectores, y programas basados en la comunidad, o sea, la colaboración ciudadana. Sin esa colaboración no vamos a conseguir absolutamente nada. Y por supuesto, el control, un último remedio, pues el control biológico, el control químico. En cuanto al, al primer pilar, era la coordinación bien pues es totalmente necesario aquí en Canarias ya eh, tenemos de una forma bastante sólida eh, un eh, un comité eh, autonómico permanente que se encarga de todo eso es un equipo multidisciplinar y multisectorial que ya se decide digamos pues el tipo de actuaciones que se van a llevar a cabo o establecer digamos la alerta en caso necesario Vamos a ver un poco el, eh, en cuanto a salud humana. La salud humana lo que vamos a buscar es el virus. Ya Ahora mismo no estamos con el vector, estamos con el virus, que es el que provoca las enfermedades. Vamos a ver la situación que hay en, en Canarias ahora mismo. El, por hacerles un, un pequeño, a ver si esto tiene, un pequeño eh, repaso desde el 2017. Eh, hubo cuatro casos de dengue, tres de zika, uno de chikungunya. En el 2022, 14 casos de, de dengue. Algunos de ellos pasaron el periodo virémico en Canarias, con lo cual coincidió el, el mosquito a Ede, a Egipti, y alguien que tenía dengue en periodo virémico. El, eso, era, eso es bastante. El, estábamos en... Ya es un, eleva el riesgo, digamos, bastante. En el 2023, ahora mismo, tenemos cuatro casos de dengue y hubo, ahora mismo no, ya está controlado y ya se acabó el periodo virémico, pero también coincidió. Eh, ninguno de eh, Y un caso de chikungunya, no, no tenemos casos de los demás. Bien, con lo cual ya sabemos que el aporte de virus lo tenemos de vez en cuando. Eh, por llamarles una atención, los casos de dengue, como han evolucionado en España, eh, aquí lo pueden ver, eh, hasta el 2019 iba creciendo. ¿Qué ocurrió en el 2019? La epidemia de COVID, con lo cual nos confinaron. Eh, la movilidad se vio reducida, con lo cual todo este no pudimos viajar y bajó. Actualmente esto ya no es así. Actualmente hay, ahora en el. 30, en el 2022, el 31 de diciembre había ya más de 300 casos. El, por llamarle la atención, de los 14 casos que hubo en el 2022 de dengue, en 13 en Canarias vinieron de Cuba. En Cuba hay una epidemia, digamos, gorda, ¿eh? Y aquí y es una parte importante que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de, de controlar este tipo de enfermedades. No podemos controlarlo solo con la vigilancia epidemiológica, o sea, la vigilancia de virus o bacterias, vigilancia de la enfermedad, porque es que muchos de ellos pasan de forma asintomática. Estoy hablando del dengue. Los casos asintomáticos van de un 40 a un 80%. No nos vamos a enterar porque no, al no tener síntomas no van a recurrir a los sistemas sanitarios o a la atención sanitaria. En el caso del ZINCA, el 75% son asintomáticos. El chikungunya del 3 al 28%, la fiebre amarilla del 5 al 50%. Luego tenemos que tener otro. Luego, estos datos no hacen más que reforzar la necesaria vigilancia entomológica y el control vectorial. ¿Qué ha ocurrido en Canarias? Eh, las detecciones de Aedes aegypti se han producido, son los circulitos estos que hay de color azul. Hemos, eh, el, hay, estos son los, digamos, los que hemos encontrado pues, hasta ahora. Y, y también ha aparecido, digamos, recientemente la de Albopictus. Hay también alguna sospecha que se pueda haber extendido a alguna otra isla, Gran Canaria, por ejemplo, pero vamos, ahí estamos. El, ¿Cómo lo controlamos? con el, lo, Este tipo de vectores entran junto con nosotros, o sea, entran por los puertos y al aeropuerto. Si son invasores... No crecen aquí, no van a venir de fuera y por dónde entran? Entran con nosotros, nosotros los llevamos, con lo cual son puertos y aeropuertos. Tenemos 23 puntos de entrada y aquí, aquí más o menos, pues tienen los, están en, se controla en todos los puertos y aeropuertos de Canarias y colocamos una serie de trampas, no solamente y también en invernadero con la importación de plantas. Bueno, pues actualmente hay unas cerca de 800 Trampas colocadas entre todas las islas, en sitios estratégicos, o sea, en sitios donde hay población. Recuerden que esto es lo que estamos haciendo, una actividad sanitaria, no podemos perder eso de vista. Estamos controlando una enfermedad, no exactamente el vector. El vector es el eslabón más débil, por eso lo hacemos. Pero lo que queremos es la enfermedad, y la enfermedad tiene que estar al lado de la población. El, en el 2022. Ahorrándole esto un poco, cogimos unos 20.000 20 mosquitos, más o menos. La mayoría eran cules eh, pipién, que también tiene cierto poder, como vector, Víctor, pero ahora mismo la verdad que para Canarias no hay ningún absolutamente problema. Es una cosa que tenemos pendiente, pero no hay riesgo ninguno ahora mismo. ¿eh? Eh, y a ese. Y a esas 20.000 20 mosquitos se le hace una serie de analítica, de, de morfológica, confirmación por técnicas moleculares, análisis filogenético, genotípico, eh, para ver eh, resistencia. Y investigamos cuando encontramos un AED, se investiga, lo hace el Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias y le hace hasta una PCR a ver si lleva el arbovirus dentro, o sea, el virus del dengue, el virus del zika, el virus del que sea. Eh, todas estas medidas están basadas en su ciclo biológico, que tampoco me voy a meter a ello, pero sobre todo es que necesita agua, especialmente agua, y necesita comida y refugio. Si quitamos todo eso, se lo hacemos mucho más difícil. Eso es simplemente un ejemplo de las trampas que nosotros colocamos. Eh, y por supuesto, el último de todo, el último... Pilar que habíamos visto es la comunicación. La comunicación es importantísima. Nosotros tenemos un sistema de comunicación corporativo que el, te llevamos hasta ahora cerca de 50, 350 comunicaciones. Nos hemos puesto en contacto absolutamente con todo. Esto está así, ah, aquí está corregido. Lo corregí y bueno, pues algunos comunican picadura, otros simplemente comunican mosquitos, otros mandan fotos de mosquitos. Y gracias a ello, este sistema funciona porque gracias a ello hemos detectado alguna vez eso y hemos podido actuar de forma rápida. Y también con la oficina de farmacia, recuerden que lo importante es la desconexión entre el vector y el virus. Si el vector no pica, claro, el virus no se puede transmitir. Entonces una cosa importante son los repelentes, lo, lo, es una forma, de, es una barrera física también. El, aquí tampoco voy a entrar mucho porque el anterior ponente ya puso ejemplos, pero estos son los sitios preferidos, digamos, de este tipo de vector. El, cualquier sitio que tenga agua, agua, el agua siempre va a tener que estar presente. ¿Por qué los neumáticos? Porque cuando llueve estos huecos se llenan de agua. Y es el sitio ideal, eh, lo, los invernales. Y bueno, pues aquí hemos hecho nosotros también una especie de infografía de, explicando, digamos, pues todo eso. El, pero de verdad estamos nosotros en Canarias, estamos preocupados de verdad por los mosquitos. Vamos a hacer una cosa, vamos a buscar es una, un reflejo, una especie de barómetro. Los barómetros no miden este tipo de cosas, pero bueno, eso es la presión atmosférica, pero no sé por qué se le dice barómetro, pues bueno, yo le voy a llamar barómetro. Y a ver el nivel de preocupación que tenemos los canarios sobre los mosquitos. He hecho una búsqueda de todo lo que se ha buscado en Internet en los últimos cinco años, a nivel de España y a nivel de la comunidad autónoma. Estos son a nivel de España. El, en los últimos años. ¡Qué casualidad! Miren, el, siempre en el mes de julio coincide el máximo nivel en julio, con lo cual el de lo de ellos es estacional. La, el, en España, el nivel que ocupa Canarias de preocupación, digamos, por la, o sea, de búsquedas en internet, eh, es el número 14. Hay otras que se preocupan más. ¿Y cuáles son el nivel de preocupación de verdad en Canarias? Pues esto ya no tiene aquella, eh, aquel perfil. Esto es más un poco más locura. Y lo que he hecho ha sido señalar las veces que hemos encontrado, que siempre coincide después de encontrarlo, como salen en los periódicos y eso, pues la gente pues busca más y coinciden luego con posteriores, digamos, subidas. Los sitios es una forma también de, de perseguir, digamos, al mosquito donde hay más picadura. Pues aquí el donde más quejas ha habido, donde más búsquedas por internet que diga ha habido ha sido en primero en más luego en la laguna, luego en las palmas y luego en Santa Cruz de Tenerife en cuanto a mosquito. Y nos puede dar una idea, nos puede servir, digamos, de algo. Nos vamos al segundo, al de las chinches. Ahora vamos a ir más rápido. Eh, las especies son las especies del CIMEX, especialmente el lectulario, o sea, la chinche de la cama, donde hay, ha, ha habido, digamos, como una explosión de densidad en, en Europa, especialmente en París, como dijo nuestro director general, y, pero también está aumentando mucho en, eh, en Madrid, Barcelona y en ciudades, digamos, grandes, y se está expandiendo y muy mucho. ¿eh? Eh, de hecho, su presencia aumenta un 70%. El, como importancia sanitaria, normalmente la chinche es un, a ver, el, la chinche es un vector mecánico, sin, no es biológico, o sea, no transmite, digamos, por la picadura, aunque sea hematófago, no transmite por la picadura, pero sí que lo lleva eh, determinados patógenos o en las heces o, eh, o digamos en, la, en, en su cubierta, en su superficie o en las patas. Bien, casos demostrados. Ya le digo, ahora mismo no hay ningún problema porque no se, es muy, digamos, raro. Por cierto, el Símeneminit y, me, y, y Mepturus no el, se ha detectado ahora mismo solamente en Barcelona, vamos. No es el primero, el que nos tenemos que, que fijar. Eh, se han descrito más de 28 patógenos en humanos que puede llevar encima. Puede producir enrojecimiento, picazón inciento, eh, picazón intenso, erupciones. Puede transmitir, y hay casos que han transmitido el virus de la, de la hepatitis. Eh, hay, el, este es el principal de todo, el estafilococcus aureo. El, hay muchos casos descritos de esta bacteria que es Precisamente por el rascado. Al rascarse lo que hace es, suele estar en las heces o en la superficie de la chinche y al rascarse nosotros mismos lo estamos introduciendo en nuestro eh, aparato circulatorio, en la sangre. Hay casos descritos también de tripanosoma cruzi, de la enfermedad de Chagas, con este tipo de chinche, el que los elimina por las S y por el mismo mecanismo nos rascamos y somos nosotros mismos quienes lo, lo, no lo introducimos. Eh, puede producir anemia cuando hay repetidas picaduras, insomnio porque no te deja dormir el picor, eh, hay muchos casos de alergia, eh, determinadas reacciones inmunológicas por la saliva o el anestésico, poquitos el, poquito de anafilaxis consecuencias psicológicas, porque hay gente que se obsesiona con la cantidad de chinches que puede haber en una cama o algo de eso, o las propias infecciones secundarias, digamos, por el rascado. El, la, la chinche tiene una... El, en su ciclo de vida tiene una metamorfosis digamos como incompleta o sea los pequeñitos las ninfas son exactamente igual que los adultos lo que pasa es que son más pequeños bueno pues con eh, la, el ciclo de vida tiene tres etapas que son huevos ninfas y adulto el, aquí siempre con la con las chinches lo, el, el objetivo siempre va a ser la erradicación no el bajar digamos de la densidad de de, de individuo el, aquí Quiero llamar especialmente la atención la influencia de la temperatura. Depende mucho de la temperatura. Veamos aquí, dependiendo de la temperatura, si está, ellos se desarrollan especialmente entre los 16 y los 35 grados. Fuera de ahí es muy difícil. El, a 20 grados más o menos, el, su ciclo de desarrollo de, de ninfa adulto dura de 127 días. Pero a 34, 35 grados bajan hasta 35 días. O sea, recortan. Cuanto más temperatura, mejor. A partir de 36, no porque ellos dependen de una bacteria. Se alimentan exclusivamente de sangre, solo. Exclusivamente. Pero necesitan unas bacterias simbióticas que tienen en su aparato digestivo. Y digamos que dejan de actuar a esa temperatura. Esas bacterias son las que le generan les proporciona los micronutrientes que necesitan las la chinches. Y, y luego la eclosión de los huevos puede pasar de esto desde los 16 días a los 4, o sea, de los 20 grados a los 35. Y eso es importante, digamos, a la hora de poder actuar contra ello. En cuanto al, a, al control de chinches, hay, son seis pasos fundamentales. Primero, la identificación del, del, del insecto. O, o el rastro, digamos que la, la sospecha que nosotros tenemos que ver, evidencia de que hay, no solamente siempre verlo. Luego, evaluación de la diseminación o dispersión. Un, luego, un tratamiento no químico. Si, si es necesario, luego un tratamiento químico, que en el caso de la chinche normalmente sí si es necesario. Eh, se evalúa el tratamiento y luego son la, digamos las técnicas de prevención. Quizás lo más importante de todo para llevarlo a cabo la de estrategia es la formación del personal, especialmente en hoteles. La formación del personal es indispensable para que se familiarice con los signos indicadores y la detección temprana de este tipo digamos de plaga. Luego inspecciones de rutina hay que hacerlo con mucha frecuencia suelen estar siempre en la ropa con lo cual la ropa sucia la ropa que se va cambiando tiene que tener una guía de manipulación ahí tenemos que tener hay que tener un protocolo porque si no lo único que vamos a conseguir es intercambiar las chinches le vamos a proporcionar la difusión la rotación de colchones esto lo hace mucha gente ya hoy día que es cada tres meses eh, y hay que hacer un registro digamos de todo esto el, los indicadores de una infestación, una de las cosas importantes, sobre todo en hoteles, residencias, eh, sitios de huéspedes, es primero, es el, claro, si vemos los individuos vivos, pues efectivamente pues ya los tenemos, pero a veces no los tenemos, sino que tenemos indicios, como la presencia de huevos o encontrar las exuvias, o sea, las restos de la piel desprendida de las diferentes mutaciones que tiene la chinche, que son estas de aquí. Estas son exuvias y son los pieles de, digamos, de muda. Y también las manchas fecales. Las manchas fecales, esto es, se ve siempre en sábanas, se ve siempre en colchones, además son muy típicas. ¿Quién las ha visto una vez? No, digamos que no las olvida. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Según el trazo sea más gordo o más fino, pues ahí es donde tenemos que poner más interés en, en buscar. El, 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 el entorno de la cama es donde siempre vamos a, a, a tener que poner mucho más interés en buscarlo, porque es ahí donde lo vamos a encontrar en la mesilla, en el cabecero, que muchas veces se nos olvida, eh, y por supuesto en la cama, debajo de la cama, entre el colchón y el somier, entre la sábana, pero luego hay otros sitios, pues como el armario, donde se guarda eh, la ropa, y el portamaleta, los lugares donde se ponen la maleta, porque muchas veces las transportamos en nuestra propia maleta. El, que, ¿Cuáles son los tratamientos no químicos que le podemos hacer? tratándose de una habitación. Pues aspiración es muy efectiva, pero no debe ser nunca la, la única. La aspiración está muy bien, pero hay que tener cuidado con muchas cosas, que no nos podemos, eso no va a eliminar al 100%, pero además hay otro problema. ¿Qué, qué hacemos con la bolsa con la que hemos recogido eh, esas chinches que están vivas? Tenemos que tener cuidado, tenemos que saber exactamente qué hacer. El vapor de agua, que tiene que ser de que es bastante efectivo, recuerden que depende de la temperatura. Si le subimos la temperatura a 40, 45, 50 grados, las mataríamos, incluyendo los huevos. ¿eh? Pero tiene que ser de un flujo bajo y alta temperatura, lo que se llama el vapor seco. También las podemos congelar. Recuerden que a, partir de los, a menos de 16 grados tampoco es... Eh, su vida si se la cambiamos pues con la, los podemos congelar con el hielo seco lo que pasa es que el hielo seco tiene un problema que es que no traspasa no traspasa el eh, no traspasa digamos un colchón y se pueden quedar dentro o el tratamiento por calor a mayor de 48 grados centígrados eh, con la ropa loncería, la lavandería hay que lavar con un ciclo de al menos de 60 grados y pero mientras se transporta esa ropa, como dije antes, hay que tener cuidado en, en bolsas plásticas o algo de eso. En la secadora durante 30 minutos también a más de 60 grados por congelación dos horas a menos 17, el, a menos 17 grados, o sea, congelar la ropa morirían tanto huevos como adultos. O la eliminación de oxígeno en una serie de pastillas sería como hacerle el vacío. Y el, pero bueno, al fin y al cabo, la medida, las mejores medidas es una, una especie de combinación de algunas de, alguna de ellas. Vamos a hacer lo mismo, qué nivel de preocupación hay en Canarias por las chinches. Vamos a ver en España, miren qué curioso. Siempre ha habido la misma y resulta que desde hace un, en los últimos meses... Miren la, la cantidad de búsquedas sobre chinches que ha pasado en, estoy hablando en España, en los últimos cinco años. Luego, esto refleja que hay un problema. La gente no recurre a internet por, por saber más. Recurre cuando tiene un problema. Eh, preocupación en Canarias, a nivel de España. Estamos en el puesto número 17 de 19. O sea, en realidad en Canarias tampoco es que estemos excesivamente preocupados a nivel de población. Esto no significa que haya que llevarlo esto, esto simplemente es un, estoy hablando a nivel de búsqueda. ¿Qué ocurre en Canarias? Exactamente lo mismo que a nivel nacional ha habido siempre una, un número determinado de búsqueda, pero en los últimos meses, desde principios del 2023, la gente ha empezado a preocuparse y la gente por qué se preocupa. Pues porque tiene chinche. Eh, los sitios que... Por curiosidad. Los sitios donde más han buscado. La Costa del Silencio, aquí en Arona, en Arrecife de Lanzarote, en Vecindario, en San Isidro y en Teror. Son lo, los cinco que, que más han buscado. Y nos vamos con la última. Con las cucarachas, también como dijo la anterior ponente, tenemos dos tipos de cucarachas. Una es la platela germánica y la otra es la periplaneta, la que denominada digamos americana. Como importancia sanitaria, operan como vectores naturales en las casas, acarreando gérmenes. Luego son vectores mecánicos. No pican y no transmiten, digamos, por la sangre, no transmiten lo, eh, ni virus, ni bacteria, ni nada, pero lo llevan encima, o en las heces. El, que logran y además logran perdurar tanto en las heces como en su tubo digestivo o integumento en la parte exterior durante varios días o semanas y la van dispersando en, eh, pueden ser bacterias mintos protozoos, hongos virus y virus puede ser también la, la hepatitis o la polio además hay mucho escrito digamos sobre, sobre eso El, la más importante y la que más habitual, un 20% de las cucarachas lo tiene, las querillas coli, y hay muchos programas dedicados a erradicar, a eliminar las querichacoli coli de bares, restaurantes, de, de manipuladores, y sin embargo la tiene el 20% de las cucarachas. Estas son las dos, aquí no me voy simplemente la diferencia, que también sería como repetir, simplemente que la, la, la tela germánica la, el, eh, está siempre en lugares como bares, restaurantes y hoteles, o sea, lugares donde se manipulen alimentos, es donde las que encontramos, mientras que la americana las encontramos en zonas húmedas y oscuras y cálidas, o sea, alcantarillas, cuartos de contadores y este tipo de cosas. Como es un vector mecánico, lo que les había dicho antes, pues esto, el, lo que está haciendo esta cucaracha es que todas las bacterias que va encontrando por el camino se adosan a su cuerpo y la va repartiendo, la va extendiendo y se van difundiendo. Eh, aquí es un ejemplo de una mosca, pero vamos al fin y al cabo, es exactamente lo mismo de cómo... Una bacteria que puede estar en los incrementos de un animal, de una vaca, de, de un perro, o de, de un gato, puede llegar al hombre. Y es precisamente por esto, por este tipo de vectores. Eh, importancia sanitaria, esto es repetirlo un poco, pero cada, cada cucaracha genera al año cría, le va a tener 800 crías al año. Y con lo cual imagínense lo, lo que puede provocar en un momento. Hay 3.000 500 tipos de cucaracha y 300 millones llevan con nosotros 300 millones de años, entonces el, se han adaptado también y también a nosotros. que, hombre erradicarla? Erradicar cucarachas no, no podemos hacer, plantearnos echarla de un sitio, pero erradicarla evidentemente no, porque no vamos a poder. Pero sí que podemos controlar, digamos su, eh, digamos su número. En cuanto a la norma que dice la norma 1 de control de plagas sobre cómo se lleva a cabo, pues está, primero hay que hacer un diagnóstico de situación por unos técnicos competentes de control vectorial. El, el decidir, ver si hay una presencia de, de, de cucarachas o no. y, dependiendo de eso se toman unas medidas o no. En el caso de que no haya no significa que no haya que actuar, porque si puede tener el local puede tener puede favorecer la infestación posterior, hasta ahora no puede ser que no la haya tenido, pero la tendrá de forma segura. Entonces lo que hay que hacer es arreglar hacer una especie de saneamiento ambiental en todos aquellos sitios para que no favorezca la infestación por cucaracha porque tarde o temprano llegará. Hay algún problema que yo creo que el, nuestro próximo ponente Jorge lo nombrará, que es y por eso yo no, simplemente quiero nombrarlo el gran problema, digamos, de este tipo de vectores es que no funcionan los insecticidas. No, hay, hay pocas herramientas, digamos, de control químico para acabar con ellas. Eh, ahí han generado resistencia. Y lo segundo es que el, el gel este que es típico que se pone en los cebos, ellos eh, hay una especie determinada que ha generado aversión a esos cebo, Que tiene que ver con la, con la glucosa. Casi todos estos geles llevan en su incorporación glucosa. Bueno, pues esta glucosa no le gusta y entonces no, no hacen uso de los cebos, con lo cual no vamos a acabar, digamos, con ello. Esta diapositiva. Y quiero dar las gracias a Sergio Chinea, que fue quien me la pasó, de Faicane. Gracias, Sergio, porque él a mí siempre me ha llamado la atención y porque es muy gráfica. Solamente con medidas de higiene como es eliminando comida y el agua y eliminando refugio, eh, una infestación puede bajar hasta el 80% y modificando el hábitat, o sea, tapando grietas, fin al juego, lo que nosotros entendemos por limpieza, sin tener que utilizar químico. Este tipo de plaga de cucaracha se puede acabar, vamos a bajar la densidad simplemente con este tipo de medida. Y si hacemos método de control, pues sí, efectivamente, método de control químico, pues lo vamos a, a disminuir los más, pero es solamente con limpieza. Solo limpieza y, y quitándole los sitios de refugio y de acceso a la comida a las cucarachas. También hay que saber buscar. ¿Y dónde se buscan las cucarachas? Pues, como estoy pasando un pelín del tiempo, entonces voy mucho más rápido que hay determinados sitios donde eh, se refugian y donde podemos, digamos, encontrarlas con mucha más facilidad. Recuerden que ellos necesitan humedad, y calor, y por supuesto comida. Eh, estos son simplemente ejemplos para que vean que la cucaracha que puede estar en todos lados, podemos limpiar, pero es que salen ellas solas y nos pueden aparecer. No se trata de tener limpia una casa, es que tiene que ser toda la vivienda o todo el edificio. Eh, el, eh, esto es un restaurante, bueno, si sigue siendo un restaurante y pues aquí es que es imposible que no digamos que no haya en dónde está recuerden también el calor y la humedad con lo cual suelen estar en las máquinas de café hay que buscar en las máquinas de zumo en calentadores de leche en la freidora en las planchas en las máquinas frigoríficas en los grifos de esto de refresco y hay uno, siempre ya hemos hablado un poco de esto, pero simplemente es que sepa que hay una medida de, para proteger las instalaciones de Cucaracha, que al fin y al cabo todas se basan en limpieza, pero limpieza sabiendo dónde, como es la basura, la manteniendo temperatura, la, el, para que no entre por la ventana, que esté bien cerrada, que no entre por debajo de las puertas, los sótanos son importantes, las tuberías y los signos. De presencia, cómo saber los signos de presencia de una, si tenemos o no cucarachas, digamos, en casa o en cualquier establecimiento. Que es el, por las exubias, o sea, la piel desprendida, los excrementos, el mal olor, como comentó también la anterior ponente. Eh, encontrarnos individuos, por supuesto, o las obotecas, que son los huevos, digamos, del, de las cucarachas. Bien, y para terminar, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué preocupación hay en Canarias por las cucarachas? Esto es en España. Qué curioso, es como los mosquitos. Luego, en la península, es eh, estacional. Eh, ¿Qué puesto ocupa Canaria? Claro, aquí Canarias ya no ocupa el puesto 14, ocupa el puesto 4 de toda, de, de toda España, detrás de Melilla, Ceuta y la comunidad valenciana. Siempre hemos tenido cucaracha, es que tenemos las condiciones ideales. Y en Canarias, esta es la, digamos, esta era simplemente para enseñarle que no es estacional. Aquí en Canarias, digamos, la, la preocupación, como la tenemos establecida, pues entonces la preocupación es continua. Y entonces, pues, siempre vamos a estar eh, buscando y rebuscando en Internet o donde sea, porque tenemos varios lugares in infestados. Nada, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, un descanso, aquí fuera en la, al salir de la sala. Y reanudaremos a las 12. Gracias. veces continuamos para ajustarnos al programa y voy a dar paso a Jorge Galván, el director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, con su presentación de las empresas de sanidad ambiental y su papel en la gestión de vectores de interés para la salud pública. Hola, buenos, buenos días a todos. Eh, bueno, antes de nada, agradecer a la Presidencia del Gobierno de Canarias que haya organizado esta jornada, a la Dirección General de Salud Pública por la implicación que tiene y que, y que siempre está dispuesta a colaborar, y por estas iniciativas que, que hacen que a veces, no siempre, pero a veces podamos controlar las cosas antes de que sucedan, que desde luego es el camino, que es el enfoque preventivo. También saludar a los que estáis aquí presentes y a las personas que están online viéndonos en, en esta jornada. Bueno, para hablar de las empresas de sanidad ambiental y el papel que tienen en la gestión de vectores de interés para la salud pública, primero tenemos que entender qué sector es el sector de la sanidad ambiental, de dónde venimos y cómo hacemos las cosas. Nosotros somos un sector que ha evolucionado mucho, venimos de, de la figura del exterminador, que era cuando había esos productos... Químicos tan potentes que acababan con todo. Había un conocimiento en la época que era el que se tenía, el conocimiento científico y técnico desarrollado. Fijaros aquí que decía: DDT is good for me, el DDT es bueno para mí. Vemos ahí a una persona que está fumigando a un compañero para quitarle cualquier tipo de parásito, como si el DDT, porque es verdad que con el conocimiento que teníamos en la época era un producto que funcionaba muy bien, acababa con todas las plagas y con todo lo que se pusiera por delante, por supuesto, y entonces se conseguían unos objetivos. De esa figura del exterminador, que era una persona que aplicaba producto químico, pasamos a la aplicación. Había ya una formación en este sector, la formación es lo que ha marcado la evolución, una formación de, de 20 horas en un carne básico y de 60 horas en un carne cualificado y los aplicadores de biocida ya tenían otros productos más desarrollados, tenían plaguicidas, había fitosanitarios, eran ya unos productos más identificados y posteriormente ya con la directiva de biocida y toda la evolución que hubo. Se pasó a lo que tenemos actualmente, que es la gestión integrada de plagas, y tenemos empresas que no solo aplican producto químico, empresas que usan multitud de técnicas y de productos para poder lograr eso que todos queremos, que es el control o la gestión de esos organismos nocivos. Este sector ha evolucionado, por un lado, mediante el avance científico. Nosotros hemos ido avanzando en el desarrollo de productos biocidas, de conocimiento de las especies conocimiento de nuevas especies, todo ese conocimiento se ha ido aplicando al sector y también el avance técnico y tecnológico. Se han evolucionado las técnicas de aplicación de estos productos, que ahora son muy diversas, tenemos diferente aparatología para poder aplicarlo y también la tecnología nos, ha, nos está permitiendo recabar información que nosotros podemos utilizar para optimizar todo ese tipo de tratamientos. La evolución del sector también se ha producido a través de la normalización y de la formación. Antes ha mencionado otro ponente, la norma UNE, la norma UNE ha marcado un antes y un después. Hay que decir que la norma UNE de gestión de plagas, la primera norma de buenas prácticas en los servicios del control de plagas era una, una norma UNE española de 2008, la 17 12 10 y en base, en base a esa norma se desarrolló la europea, que es la que hay actualmente, que es la 16636, aunque la 171210 10 sigue vigente porque está mencionada en el Real Decreto 830 y, por tanto, es de obligado cumplimiento y mientras ese Real Decreto esté vigente, sigue vigente. Pues a través de la normalización hemos evolucionado y, por supuesto, a través de la formación. De esos carnés que comentamos de, de 20 horas y, 40, y 60 horas, perdón, hemos pasado a tener certificados de profesionalidad. Un certificado de profesionalidad para el responsable técnico, que reúne más de 500 horas de formación, y dos certificados de profesionalidad para los técnicos aplicadores, uno en materia de Legionela con 270 horas y otro en materia de plagas con 370 horas. Una formación muy completa y que también ha hecho que todo este sector evolucione y avance en la gestión de organismos nocivos. ¿Qué hemos conseguido con todo esto? Pues desarrollar una competencia técnica para gestionar organismos nocivos. ¿Quién es competente para desarrollar esta, esta gestión de organismos nocivos? Pues aquellas empresas o personal que tenga las competencias. ¿Cómo se demuestran las competencias? Pues en el caso de las empresas, al estar inscritas en un registro oficial, que es el ROES, Registro Oficial de Empresas de Establecimiento y Servicios Biocidas, demuestran su competencia técnica y demuestran que están autorizados a hacer ese tipo de trabajos. Y en el caso de los técnicos, pues se demuestra a través de las cualificaciones profesionales. Lo que hemos comentado, los certificados de profesionalidad, que tenemos un nivel 3 para el responsable técnico y un nivel 2 para el técnico aplicador. Siempre que se haga gestión de organismos nocivos, tiene que haber detrás una competencia técnica que lo avale. Este sector, que siempre ha sido conocido como el sector de control de plagas, se ha ido transformando poco a poco y ampliando hasta ser el sector de la sanidad ambiental. Y dentro de la sanidad ambiental, con todo ese desarrollo que hemos tenido, nosotros lo que hacemos son procesos de sanidad ambiental aplicada, que, como dice aquí, son procesos de gestión de organismos nocivos, como puede ser el control o la gestión de vectores, que se llevan a cabo en lugares donde se realizan las actividades humanas, en el espacio, en el aire, en el agua, dirigidos a proteger la salud humana, esto es muy importante, a través de la salud pública, así como el bienestar de las personas y los bienes públicos y privados. Como ahí tenéis una imagen ríptica, que viene la gestión de organismos nocivos en los espacios, que es lo que nos vamos a centrar en esta jornada, que es lo que tradicionalmente ha sido el control de plagas y que se gestionan vectores como puede ser el mosquito tigre. Luego también está la gestión de organismos nocivos en el agua, gestionando bacterias, por ejemplo, como la legionela o en, en otras zonas como puede ser la pseudomona. Y por último, la gestión de organismos nocivos en el aire, que se hace mediante la evaluación de la calidad de aire interior y también con el mantenimiento de todos esos conductos que transportan el aire, con limpieza y desinfección de conductos. Ahora nos vamos a centrar... Por la, por la temática de la jornada, es la gestión de organismos nocivos en los espacios. Esta gestión de organismos nocivos, que hacemos con proceso de sanidad ambiental aplicada, está dirigido a unos organismos muy concretos que todos conocemos. Pero realmente, aparte de esos organismos que todos conocemos, como mosquito, chinche, rata, cucaracha o la termita, puede ser. Realmente lo que condiciona nuestro trabajo no es tanto el organismo en sí como dónde desarrolla la vida ese organismo. Las empresas de sanidad ambiental suelen eh, actuar en el ámbito urbano y periurbano y es ahí donde desarrollan su trabajo, gestionando los organismos que todos conocemos y a veces con organismos nuevos que, por los cambios que están sucediendo, aparecen en ese entorno urbano y periurbano. Todo este avance... se ha hecho con una estrategia de gestión, avanzando en la gestión de la sanidad ambiental y esto cómo se hace, pues con la normalización. Como dice aquí, las empresas de ambiental llevan ya apostando por incorporar técnicas más seguras para las personas y el medio ambiente y prácticas más eficientes en el control real de las plagas que nos amenazan. ¿Cuál es la tendencia actual que lleva ya años implantándose y que la han nombrado también otros ponentes y vamos a hablar de ella? La gestión integrada de plagas. ¿Qué nos permite la gestión integrada de plagas? Pues la gestión integrada de plagas es una metodología, una metodología que permite garantizar la calidad del trabajo y decir que las cosas se hacen siguiendo un protocolo y de una cierta forma, lo que nos garantiza un seguimiento y saber dónde se están produciendo los fallos. La gestión integrada de plagas es una metodología que se basa en tres puntos básicos que luego se desarrollan, que es el primero, el diagnóstico de situación, que nos va a decir qué especie tenemos, qué grado de infectación tenemos, nos va a dar una serie de datos que nos va a ayudar a diseñar un programa de actuación en base a ese diagnóstico y luego una evaluación para ver si realmente ese programa de actuación ha tenido efecto, hay que repetirlo o hay que modificar algo. Como toda la normativa, esto es una mejora constante lo que se hace con este tipo de procesos. Y es un sistema de prevención y o control, como dice aquí, para conseguir las condiciones sanitario-ambientales adecuadas para evitar la proliferación de organismos nocivos y, además, minimizando, como decimos, el impacto para las personas y el medio ambiente. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros trabajamos según ese enfoque, según la gestión integrada de plagas, pero teníamos unas reglas muy claras y esas reglas se están cambiando. Quizá en esta zona en concreto, en Canarias, hay reglas que ya las tenéis de antes, pero en la zona peninsular y en otros países nos estamos encontrando con cambios importantes. Estos cambios también los ha nombrado Manuel y, y, los, y los oiréis siempre. Uno es el cambio climático, que disminuye la, de las, la estacionalidad de las poblaciones. Esto en Canarias, que tenéis un clima tropical, quizá ya lo teníais, que no teníais estacionalidad, pero en la Península no y ahora no lo estamos encontrando. La tropicalización del clima, que es lo que se está produciendo en la Península, con un clima subtropical como el que tenemos, hace que aumenten las poblaciones de organismos nocivos, porque su ventana temporal de reproducción y su tiempo de actividad aumenta. Hay otros problemas como la globalización, que también lo ha comentado Manuel, que está muy vinculado también al transporte, hace que, que haya incursión de nuevas especies exóticas, como la avispa asiática o el mosquito tigre. Pero no solo eso, hace que otras especies, como puede ser la chinche de cama, el cimes lectolarius, se propague mucho más. La chinche es de todas las plagas la más viajera y se propaga con los viajes de las personas y con el transporte de mercancías luego también aparecen especies invasoras como puede ser por ejemplo eh, que también lo han nombrado el cimex eh, está el lectularius y el Cimex hemipterus, que es el chinche, de, el chinche tropical que también está apareciendo en la península ibérica. Que han comentado que solo se ha datado en Barcelona. Es cierto que se ha identificado en Barcelona. Posiblemente esté en más sitios, pero no hacemos una clasificación correcta porque simplemente tratamos el chinche. Son especies muy parecidas y no sabemos realmente dónde está, pero es posible que ya esté en más zonas de España. Y luego la transformación de los hábitats, esos crecimientos urbanísticos que en países como España, que son muy turísticos, se desarrollan a veces sin una planificación correcta, también hacen que haya un mayor eh, crecimiento de las plagas. ¿Qué tenemos como resultado final? Pues que estamos mejorando las condiciones para la proliferación de organismos nocivos. Lugares donde antes no se desarrollaban, ahora se desarrollan y lugares donde antes estaban muy condicionados, ahora tienen condiciones favorables para su desarrollo. ¿Por qué controlamos las plagas? Pues las plagas las controlamos porque son peligrosas. ¿Qué peligros hay? El principal y el más conocido es el riesgo sanitario. Muchas de las plagas que conocemos son vectores tanto mecánicos como biológicos de enfermedades. En el caso de los mosquitos, por ejemplo, enfermedades muy graves. Las cucarachas, las moscas, mosquitos, todo. Las cucarachas, por ejemplo, es un vector mecánico generalmente, pero también es un vector. Y además este tipo de organismos pues residen en el, en el entorno urbano y al transportar patógenos pues no lo pueden transmitir. Luego hay otro riesgo que también es importante porque tened en cuenta que la sanidad es algo muy importante. Pero la sanidad, es muy triste lo que voy a decir, pero es real, la sanidad para dónde empieza la economía. Nosotros nos confiamos en el COVID porque era una enfermedad grave y cuando se paró el sistema económico dijeron, pues venga, con mascarilla y poquito a poco. Y es así. Y los riesgos económicos son muy importantes, sobre todo en un país que tiene una... una un, 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 unos ingresos turísticos tan altos y una región como Canarias que además es uno de sus ingresos principales. Entonces, los riesgos económicos que pueden, que pueden provocar las plagas son riesgos directos, importantes pérdidas económicas como cuando una rata se come el cableado de una industria informática y, y también hay riesgos económicos indirectos como la mala fama que da la presencia de plagas, donde hay chinches, donde hay peligro de transmisión de enfermedades, la gente no quiere ir. Y nosotros somos un país principalmente turístico. Entonces, el riesgo económico también es muy importante. Y luego está el riesgo psicológico. Toda la gente, cuando le habla de plagas en general, pues siente cierta, cierta adversión, un poco de asco. Y también hay riesgos, no solo de sanidad biológica, sino también riesgos psicológicos en la salud mental. La gente que, por ejemplo, tiene infestaciones de chinches recurrentes le genera mucha ansiedad y a veces incluso miedo. Entonces, hay que tener en cuenta estos riesgos que, y estos peligros que son por los que tratamos las plagas. ¿Qué es lo importante cuando nosotros hablamos de gestión de organismos nocivos? La estrategia que vamos a seguir. Y hay dos estrategias, preventiva y curativa. El enfoque por el que se apuesta desde la gestión integrada de plagas y el enfoque que siempre va a rendir más es el enfoque preventivo. Tenemos que tender al enfoque preventivo, que además también es el enfoque de One Health. Cuando nosotros hablamos de todo lo que hemos comentado, de la evolución de las técnicas, la formación, la normalización, todo eso nos hace tener una base de gestión integrada de plagas. Y eso tiene un prisma de prevención. Cuando hablamos de prevención hablamos de las tres Es. Son tratamientos que son más efectivos, más económicos y más ecológicos. Ahí tenéis un ejemplo de enfoque preventivo, que es el Bacilusturigielsis, por ejemplo, que se usa para, para tratar las larvas de mosquitos, que es un biocida de origen biológico, que tiene un impacto sobre el medio ambiente prácticamente nulo y es más efectivo porque actúa antes de que el adulto esté, se haya desarrollado, lo que quiere decir que ya minimizamos el riesgo. Antes lo comentaba Manuel, luego lo, lo voy a comentar yo, para que se dé la enfermedad tiene que estar el vector. Y el patógeno. Si no hay vector, da igual que esté el patógeno, porque no se puede transmitir. La zoonosis necesita una transmisión vectorial. La mayoría. Hay zoonosis que no son de transmisión vectorial. Eh, y, y lo que decía, minimiza el impacto que puede causar el organismo nocivo, este enfoque preventivo. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que a veces actuamos cuando ya hay una situación sanitaria grave y tenemos que hacer acciones correctivas. Ojo, las acciones correctivas se pueden hacer y hay autorizaciones y los biocidas existen porque. Hay que evaluar el riesgo y si hay más riesgo de enfermedad que el uso del biocida, el biocida se usa. El biocida está para utilizarlo, pero no debería ser la tónica. La tónica debe ser un enfoque preventivo y trabajar siempre en todos los casos con enfoque preventivo. Que luego hay que usar un enfoque correctivo, pues para eso está. Pero hay que tener en cuenta que en enfermedades como viene aquí, como el virus del West Nile, el, la fiebre del virus del Nilo, el dengue, el Zika, el Chikungunya o la fiebre de Crimea Congo que transmite las garrapatas, siempre vamos a tener mucho más éxito cuando tenemos un enfoque preventivo. Eh, me he pasado aquí os voy a contar un poco de esto porque luego viene a colación y es muy importante. Nosotros en ANECLA tenemos comisiones técnicas y en esas comisiones técnicas lo que se hacen son desarrollar documentos, documentos que se distribuyen gratuitamente, documentos que además tienen una alta calidad técnica. Aquí os pongo un ejemplo de este documento que es la Guía Técnica de Contratación Pública, que luego hablaremos de lo importante que es la contratación pública en este tipo de servicios. Y aquí tenéis un ejemplo de la gente que ha formado parte de este comité, que hay personas de empresa, de ayuntamientos, tenemos un abogado, todo el tipo de equipo multidisciplinar que se realiza requiere cuando se hace una guía y en general cuando se hace un trabajo. Los equipos multidisciplinares siempre, siempre enriquecen los trabajos. Esa comisión técnica hizo la guía de contratación, que es esta que os pongo aquí, cuyo objetivo era proporcionar a las organizaciones contratantes del sector público, administraciones públicas, organismos autónomos, una base para la contratación porque los servicios de sanidad ambiental que están orientados a la gestión de organismos nocivos no se pueden basar simplemente en criterios objetivos si no estamos convirtiendo el servicio en una subasta y si queremos calidad del servicio hay que valorar otras cosas. nosotros como asociación no podemos hablar de precios porque eso va en contra de la, de la ley de la competencia pero si sí damos pautas técnicas para que cada uno sepa cómo valorar su servicio la gestión de organismos nocivos en esta guía y en general, cuando hablamos de licitaciones, siempre habla de gestión de roedores y gestión de cucarachas, que son las plagas más conocidas, pero hay muchas otras plagas. Y ojo, no podemos meterlo todo en el mismo saco. Cuando se hace una licitación de mosquitos, que en esta guía viene en el anexo B, tiene que licitarse de forma independiente. No puedo poner control de roedores, cucarachas, mosquitos y lo que pasaba por allí. No, porque la gestión de cada organismo requiere una competencia y requiere unos conocimientos y tiene que tener un presupuesto para poder desarrollarse. Si nosotros queremos calidad del servicio, tenemos que licitar las cosas de forma independiente. Y ahora nos vamos a centrar en los organismos nocivos que, que, que nos traen a esta ponencia y que, y que se han hablado, ya han comentado algunos ponentes algunas cosas en la charla, pero yo voy a comentar. Otra vamos a hablar del chinche de cama, que es el Cimex lectularius. Como digo, también está el Cimex hemipterus, que es el, el de origen tropical, que no sabemos la presencia, solo sabemos que se ha detectado en Barcelona. Luego, los mosquitos invasores del género Aedes, vamos a hablar un poco de Aedes albopictus y de Aedes aegypti. Y por último, de las cucarachas, que bien es cierto que hay varias especies en la península ibérica, las más conocidas o las que más se suelen usar es la blatela germánica y la, y la periplaneta americana, pero vamos a hablar principalmente de la blatela germánica, que es la que más problemas da, porque es cierto que aunque la periplaneta tiene mucha presencia, al estar muy localizada la zona donde se presenta y las técnicas estar muy desarrolladas, suelen ser bastante eficientes. Aunque siempre hay problemas con cucarachas, el problema realmente se está teniendo con la blatela germánica. Bueno, si hablamos del chinche de cama de Cimes Lectolarius y, y nos fijamos en su problemática, hay que tener en cuenta, primero, que tiene una amplia distribución. Esto no es un problema ni de Canarias ni de España, está en todo el mundo. Tiene una estrategia de dispersión muy buena, porque, como digo, viaja mucho, es muy silencioso, ataca por la noche, se, se cuela en cualquiera de nuestros equipajes y nos la llevamos sin darnos cuenta o al adulto o a sus huevos. También hay que ver que venimos de una situación de partida muy baja, porque... Este, este insecto quedó prácticamente erradicado después de la Segunda Guerra Mundial. Os acordáis del DDT que hemos dicho al principio, claro, eso acababa con todo. Entonces tenemos unas poblaciones muy bajas y desde entonces todo ha ido en aumento, entre otras cosas, porque ahora tenemos unos biocidas que son menos agresivos y, y también se han generado resistencias en estos organismos y entonces, pues, actualmente tenemos un rebrote. Es cierto que tenemos herramientas para combatirlo, pero también es cierto que es un organismo que es difícil de tratar. Y como digo aquí provoca daños para la salud. También hablamos de salud mental, como dije antes, genera mucha ansiedad. Aparte de, de la sensibilidad que tenga la persona que sufra el ataque, a su saliva, al anestésico que te inyecta para sacarte la sangre. Aparte de eso, también y lo comento que lo comentamos antes, se ha demostrado ya que es capaz de transmitir la enfermedad de Chagas. Vale, solo se ha demostrado en laboratorio. Hay que ver si esa competencia vectorial la tiene en condiciones naturales, pero ya es algo a tener en cuenta. Y es muy importante controlar este tipo de población por si se demuestra que esa competencia para transmitir el, el patógeno fuera real, ¿vale? Luego habréis oído hablar mucho de esto porque han salido muchas noticias. Yo os comento lo que han dicho antes y es verdad. ¿Han aumentado mucho las poblaciones? sí. Pero los medios también son muy sensacionalistas. Ojo, en París había un nivel muy alto de infestación, pero tampoco era lo que se comentaba en los medios. Yo estuve allí hace, hace dos meses en el Parasitec y estuve hablando con la gente que lo gestiona en el Ayuntamiento de París. Y es verdad que tienen, que tienen una infestación grave, pero tampoco es que abras la ventana y entre los chinches volando porque en otras cosas no vuelan. Entonces, hay que tener en cuenta que, que la información hay que ponerla en cuarentena. ¿vale?... ¿El chinche de cama qué tratamiento tiene? Lo primero que hay que tener en cuenta con todas las plagas en general, pero en particular con el chinche, es que el tratamiento tiene que estar muy adaptado a las circunstancias, muy adaptado al nivel de infestación que tengamos. También tener en cuenta las limitaciones que a veces tenemos en tiempo, operativas o económicas. A veces vamos a un lugar donde tenemos que enchufar una máquina que requiere una potencia y la instalación no lo tiene. Hay muchas limitaciones que hay que tener en cuenta a la hora de valorar el tratamiento. Y luego hay re, eh, recursos técnicos que también son limitantes, ¿no? Una cosa muy importante, el titular tiene que participar aquí. El titular tiene que implementar medidas, pero aquí y en todo, nosotros podemos solucionar nuestra parte y os podemos decir lo que tenéis que hacer como clientes. También lo podemos hacer, pero no lo podemos hacer por vosotros. Yo, si voy al médico y me receta un medicamento, el médico no va a venir a casa a meterme la pastilla en la boca ni me lo va a decir todos los días cinco veces. Nos da las indicaciones y la responsabilidad no solo es de la empresa de sanidad ambiental, la responsabilidad también es del cliente. Y por cierto, de la administración también, que tendrá que hacer su labor de inspección. ¿no? Entonces, el titular debe implementar medidas, en este caso, como preparar la instalación, eliminar el, el equipamiento que no sea recuperable después del tratamiento, porque dependiendo del tratamiento que hagamos, habrá un material que a lo mejor se puede deteriorar y no va a ser recuperable. Tratamiento térmico de los materiales textiles afectados. Aquí van a haber afectadas sábanas, cortinas. Eso lo tiene que hacer el cliente. Y empleo de sistemas de barrera adicional. Es decir, si yo hago un tratamiento, luego intenta que eso no vuelva a pasar. Puedes usar, por poner un ejemplo, fundas antichinches, anti 20.000 medidas que hay. Os las va a recomendar la empresa, pero si no la hacéis, la empresa no puede obligarlo a hacer. Eh, Los tratamientos actuales en qué se basan. Bueno, pues tenemos un tratamiento con biocidas que es un tratamiento estándar, tenemos tratamientos de sistemas físicos, con calor o con frío, generalmente son con calor, y luego combinación de estos tratamientos. Dependiendo de, de, el, de las circunstancias que tengamos, lo adaptaremos de una manera o de otra, porque esto no es una fórmula genérica, tiene que ir en base a, a las circunstancias que nos encontremos. Normalmente requieren más de una aplicación y suelen ir distanciadas en el tiempo para asegurarnos que hemos eliminado toda la población. Y es muy importante que no solo tengamos en cuenta el foco que estamos tratando, sino que vigilemos las zonas circundantes por si eso nos está viniendo de alguna zona cercana. Eh, ¿Qué herramientas tenemos para controlar el chinche de cama? Pues lo más importante y que lo hemos dicho siempre es información. Nosotros tenemos que tener información sobre las instalaciones para saber dónde se establece, cómo ha venido, si se está moviendo dentro de la instalación, pasando un ciclo de un sitio a otro. Es muy importante el conocimiento sobre la plaga. Saber el ciclo biológico que tiene, todas sus características, todo eso es muy importante porque nos va a ayudar a saber cómo combatir. Cada mejor conozcas al enemigo, antes lo podrás vender y vencer y de una mejor manera. La capacidad para identificar las infestaciones es muy importante. Saber el grado de infestación que tenemos y en base a eso desarrollar el programa de actuación que vamos a tener. Establecer pautas y procedimientos porque, ojo, no solo nosotros tenemos que actuar, vuelvo a repetir, nosotros os vamos a dar indicaciones porque, por ejemplo, en los hoteles el personal que trabaja día a día debe tener unas pautas mínimas para poder avisar o generar una alerta en caso de que detecte algo. Cada más temprana se genere esa alerta, mejor va a ser el tratamiento, va a ser más efectivo, o se va a hacer un tratamiento no tan agresivo ni tan extenso porque la alerta es temprana. La alerta temprana no solo vale para medicina, vale para todo y aquí es importante. Y luego inspecciones meticulosas. Hay que inspeccionar muy bien. Y esto lo podemos hacer nosotros cuando vamos a hacer un tratamiento, pero también se le pueden dar pautas al cliente para lo que estamos diciendo, para que pueda detectar, en caso de que suceda algo, lo pueda detectar pronto. Aquí. ¿Qué retos tenemos con el chinche de cama? Bueno, aquí el reto fundamental, y es el que se pretende en todo, sería pasar de un enfoque reactivo, que es el que tenemos ahora, y chinche y los tratamos, a uno proactivo, pero eso requiere implicación. O sea, para tener un enfoque proactivo eh, tenemos primero que formar al personal que está en los hoteles para que cuando pase algo nos avise y podamos actuar. El conocimiento de la plaga tiene que estar en las personas que realizan las tareas cotidianas en todos estos sitios, porque así van a generar una alerta temprana. Hay que implementar procedimientos operativos que eviten la extensión de la plaga. Volvemos a lo mismo, una empresa te puede diseñar estos procedimientos, pero si luego no haces caso, no es para nada. Gestión de las infectaciones por personal especializado. Eso sí, una vez que hay un aviso, la gestión del organismo nocivo lo tiene que hacer una empresa de sanidad ambiental, porque son los expertos y los que saben cómo hacerlo, y sobre todo en tratamientos tan complejos como estos. Y luego, es muy importante, vigilancia y monitorización de la zona. Si ya hemos tenido una incidencia en un sitio, sería importante que tuviéramos ese control y esa monitorización para saber qué está pasando, si vuelve a haber una reinfectación, si no, saber por dónde puede entrar ese organismo. Si pasamos al mosquito tigre, aquí vamos a ver eh, la problemática y el tratamiento del mosquito tigre y del mosquito de la fiebre amarilla y luego vamos a ver conjuntamente las otras dos diapositivas, porque es, tienen cosas muy similares. El mosquito tigre es una especie exótica invasora, eso entre otras cosas nos indica que vamos a tender siempre a la erradicación. Hay organismos que tenemos que convivir con ellos y tenderemos al control, como pues la cucaracha, la rata, como ya ha comentado Manuel. Hay organismos que nosotros vamos a tender a controlarlos y con mantener las poblaciones a raya es suficiente. En el caso del mosquito tigre, al ser una especie exótica invasora y aparte de las graves enfermedades que puede transmitir, tendremos que tender siempre a la erradicación. Luego lo conseguiremos o no, pero hay que atender a la erradicación. Una vez que se detecta la especie, hay que tratar. Porque es una especie exótica invasora, tiene una estrategia reproductiva muy buena, hace puestas parciales. Eh, sus huevos son resistentes a, a épocas que sean favorables para su desarrollo. Tiene una, un tipo de diapausa que hace que, que pueda producir eso y eso hace que se haya extendido muy bien. Tiene una amplia distribución. Aquí en España ya hay zonas donde está claramente establecida como el levante y se está distribuyendo mucho. Ya lo tenemos en Galicia, en País Vasco, en Navarra. Porque hay que tener en cuenta que zonas que antes de este cambio climático, por temperatura, no eran idóneas, Ahora con la nueva temperatura, como son zonas de alta humedad, se han convertido en una zona fantástica para su reproducción, que es lo que está pasando con el norte de España. Es transmisor de graves enfermedades, como hemos dicho, dengue, zika, chikungunya, y España pues se está transformando en un buen ciclo ecológico, en un buen nicho ecológico. Perdón, es un buen sitio para desarrollarse. Canarias ya lo era y lo sigue siendo, porque tenéis una climatología fantástica, poca estacionalidad, el mosquito está deseando vivir aquí. Entonces tenéis que tener cuidado. Y lo que ha comentado antes eh, Manuel, que es muy importante, nosotros actuamos sobre el vector porque es el lado más débil y, por decirlo de alguna manera, la forma más fácil de contener la enfermedad. Pero la enfermedad no se va a dar si no se dan conjuntamente el vector y el patógeno. Actuamos sobre el vector porque nos es más fácil. Pero se tienen que dar las dos cosas: que el vector esté en el territorio y que el patógeno. ¿Por qué es tan importante los tratamientos preventivos? Porque si nosotros tenemos un bajo nivel de mosquitos, por ejemplo, aunque entre el patógeno el riesgo sigue siendo bajo porque las poblaciones son pequeñas. Si nosotros tenemos una gran cantidad de mosquitos, en cuanto entre el patógeno estamos temblando. Eh, el tratamiento del mosquito tigre es muy similar al que se hace con el de la fiebre amarilla. Primero es muy importante la vigilancia y el, y el control larvario. Hay que tener en cuenta que se va a dar en el ámbito urbano, le gusta la vegetación porque es donde suele descansar y se puede reproducir en colecciones pequeñas de agua. Y cuando hablamos colecciones pequeñas de agua hablamos del plato de una maceta, o sea, con muy poca agua ya se puede reproducir. Tiene actividad diurna, generalmente en la zona exterior, siempre cerca de ámbito domiciliario, siempre está cerca del hombre, y tiene un rango de vuelo bajo. Eso es una ventaja, porque cuando nosotros lo detectamos, vamos a saber que los focos de cría van a estar cerca de donde los detectamos, que tenga un rango de vuelo bajo. Pero ojo, tiene un rango de vuelo bajo que si tu coche está ahí, pues de aquí a ahí llega perfectamente y pasa muchas veces más de lo que os creéis, el mosquito tigre tiene mucha atracción por el color oscuro. La mayoría de los interiores de coches son color oscuro, se mete en coches, en mochilas, por eso viaja tanto y se traslada mucho de zona porque lo movemos sin querer muchas veces. La monitorización es fundamental. Todas estas tareas que digo aquí en Canarias casualmente se está haciendo muy bien porque porque estáis evitando mucho, pero hay que, hay que no se puede descuidar, ¿eh? El control mediante larvicidas para mí y a modo de ver de la gestión integrada de plagas es lo que hay que hacer siempre que se pueda, porque es un método preventivo, bajo impacto, más efectivo, más económico, lo mejor. Es específico y efectivo. Lo podemos hacer este control de la herbicida mediante control biológico con BTI, Bacillus thuringiensis que os he comentado antes. Control físico mediante siliconas, que lo que hacen es generar una capa encima del agua para superficies pequeñas, muy práctico. Y la larva se ahoga porque la larva sube a respirar a la superficie del agua. Si generamos esa lámina de silicona, la larva muere. Y luego control químico con los IGR, que son los inhibidores de la síntesis de quitina. El control mediante adulticidas, ahí lo pongo con una X, pero ojo. Que los biocidas están para usarlo y que si hay un riesgo hay que usarlo. Pero hay que intentar hacer tratamientos preventivos. Los ayuntamientos tienen que tener esto previsto. Porque ya sabemos que está aquí. Y tienen que hacer licitaciones en base a esto y tener una monitorización, un control y luego medidas culturales. En este tipo de mosquitos en concreto, la ciencia ciudadana es fundamental porque va a estar en el ámbito domiciliario. No estamos hablando del género Culex que va a grandes masas de agua y nos lo encontramos en un arrozal, en una piscina. Aquí, en cualquier pequeña colección de agua, lo vamos a encontrar. Y la ciencia ciudadana. ...y formar a la gente es fundamental... ...el mosquito de la fiebre amarilla, la Edessa aegypti... ¿eh, ...¿qué problemática tiene?... ...bueno, para empezar no es una especie exótica invasora... ...porque por desgracia ya lo hemos tenido... ...nosotros ya hemos tenido el, 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 la Edessa aegypti en España... ...de hecho en el siglo XX se han producido grandes epidemias de fiebre amarilla... ...causada por este mosquito... ...pero bueno, pasó lo mismo... En, ...en la mitad del siglo pasado... ...pues teníamos esos insecticidas fantásticos que acababan con todo... ...y lo conseguimos erradicar... ...erradicaríamos la mitad de las especies pero entre ellas está. Entonces tiene una amplia distribución, también es un mosquito que, que se está distribuyendo bastante y es transmisor de graves enfermedades. ¿Por qué pongo aquí una cruz? Porque dice el otro también es transmisor de graves enfermedades. Efectivamente, pero es que este es más competente. O sea, el otro transmite bien sí, pero este es mejor, este es más peligroso. Además de que este transmite la fiebre amarilla, que es bastante para el dengue es más competente y para otras enfermedades es más competente. Entonces ojo con el Aedes aegypti. Por ahora aquí está muy controlado, ¿eh? pero hay que tenerlo controlado. Y España pues, es un buen nicho ecológico para este mosquito, por lo que hemos hablado del cambio climático y de todo. Canarias es fantástico. España está bien, Canarias, maravilloso. Lo mismo que os he puesto antes, tener en cuenta que tiene que estar el vector y el patógeno para que se produzca la enfermedad. El tratamiento, muy similar, es muy similar al otro mosquito, el tratamiento que se hace, si sí es verdad que en el ámbito urbano a este no le importa tanto la vegetación, este mosquito le da igual con o sin vegetación, este suele estar más dentro del domicilio, porque el otro está en el domicilio, pero en la zona de jardín, en el patio, este se mete dentro de casa, el tigre no suele meterse dentro de casa, este sí. Eh, lo mismo, pequeñas colecciones de agua, actividad diurna y próxima a la vivienda y también rango de vuelo bajo, lo que nos facilita, como hemos dicho, poder encontrar los focos de cría. La monitorización es fundamental, el control de la herbicida es igual. control de es igual. Y aquí volvemos a decir que la ciencia ciudadana es fundamental. Ahí ponemos una exclamación delante del cuenco porque es que, como digo, este en nada de agua está. Y aunque nosotros también tenemos pequeñas colecciones de agua, a veces en inbornales, en desagües, en zonas públicas. Pero la mayoría va a estar en ámbito privado. Por eso es importante la colaboración. Las herramientas pues, son comunes. ¿Qué herramientas tenemos? ...pues eh, También lo ha mencionado antes Manuel, hay mucho desarrollado, hay muchas directrices hechas a nivel europeo, nacional y autonómico. Eh, tenemos una aplicación que se llama Mosquito Alert. Aquí en Canarias, además, tenéis vuestra propia, vuestro propio sistema que funciona bastante bien. Y, y al final están basados en la ciencia ciudadana, que la gente diga dónde lo ha detectado. Y eso sí, que detrás haya una persona que tenga los conocimientos suficientes para confirmar esa detección. Porque, claro, yo digo mosquito tigre, yo es como cuando me hablan de termita. A mí muchas veces me matan fotos, de, tenemos termita en casa, es una hormiga, o sea. Pero aquí sí, aquí, igual que en las aplicaciones de Canarias, hay detrás un sistema que avala que esa foto se corresponde y se identifica. Luego el ECDC, que es el European Centre for Disease and Prevention and Control, que es el Centro de Prevención de Enfermedades a nivel europeo y tiene los datos a nivel europeo y España le reporta sus datos, Francia, Italia, todos, para él tener un mapa global de lo que está sucediendo. Luego está el CAES a nivel nacional, que sería el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que también toma toda la información de, de los virus, de los patógenos. Aquí tenemos lo mismo, información del vector y e información del patógeno. El patógeno puede ser un virus, una bacteria, un nematodo, lo que sea, un organismo nocivo. Y luego tenemos guías y planes nacionales autonómicos. A nivel nacional ya está el plan nacional para EDES y el plan nacional para CULEX. Aquí os he puesto el de EDES, que tiene información muy interesante que podéis recabar para entender cómo, se, cómo la, la biología de la especie, la morfología. De hecho, estas imágenes de arriba, muchas son de ahí, que te dice claramente para poder distinguir uno de otro. Son un tipo de mosquitos que, que si lo tienes cerca lo puedes distinguir bien. Con una lupa se ve, se ve claramente. Y bueno, luego hay una guía de mosquitos que tenemos en ANECPLA, que es de difusión gratuita también. Es una guía técnica muy buena, de hecho está nombrada en mucha normativa, porque la han usado de base. La tenemos de distribución gratuita, la podéis consultar en la página. Y hay que tener en cuenta que en el caso del Aedes eh, albopictus es una especie exótica invasora, hay que erradicarlo, por lo menos tender a la erradicación. Y luego el Aedes aegypti hay que tender a lo mismo, aunque no es una especie exótica invasora, porque, como os he dicho, es un, es un organismo muy competente para la transmisión de enfermedades. ¿Qué retos tenemos con los aedes en general, con este tipo de mosquitos? Pues el primer reto es que debemos hacer tratamientos preventivos y tenemos que concienciarnos de que es necesario. Los ayuntamientos tienen que saber que esto es un problema que puede venir y tienen que tenerlo previsto. Tienen que ser licitaciones independientes cuando hablamos de tratamientos con mosquitos. Son un tratamiento muy específico, no puede ir incluido con la rata y la cucaracha. Es necesaria la colaboración ciudadana por el hábito de vida que tienen estos mosquitos y por donde se, se distribuyen. La coordinación con la Administración es fundamental. Esto que dice aquí del enfoque One Health es muy importante porque os pongo un caso muy claro que es el de la fiebre del virus del Nilo. La fiebre del virus del Nilo a veces detectamos que el virus, acordaros que son dos cosas, vector patógeno y produce la enfermedad. Muchas veces en la fiebre del virus del Nilo se detecta que en caballos ya está el virus. Si el virus está circulando y tú estás coordinado, sanidad animal, sanidad humana y sanidad ambiental están coordinados, pues ya sabemos que hay un riesgo y podemos actuar pero es necesaria esa coordinación, tanto coordinación de entre la, el sector público privado, empresa y administración, que aquí en Canarias funciona bastante bien, pero tiene que funcionar bien en todos sitios, porque al final el 90% de los trabajos de gestión de vectores lo hace el sector privado, como el enfoque One Health. Tenemos que coordinarnos sanidad animal, sanidad ambiental y sanidad humana, para que se haga esa alerta temprana y el enfoque sea siempre preventivo y no reactivo. Pasamos a las cucarachas. Las cucarachas tienen una problemática, yo me he centrado en blatela germánica porque como os he dicho, aunque Periplaneta también está muy distribuida y tiene bastante, tiene un ámbito muy localizado y no tiene una problemática tan acusada como la tiene la, la blatela germánica, la cucaracha rubia. Su presencia la podemos encontrar en diferentes ámbitos, pero principalmente está en alimentaria y en hostelería. Muchos de sus problemas, no siempre, ojo, no siempre, pero muchos de sus problemas vienen derivados de los malos hábitos de higiene de que haya deficiencias estructurales, de que haya elevadas temperaturas, tanto exterior como interior, de que haya una rápida distribución en la cadena alimentaria, porque, ojo, cuando hablamos de industria alimentaria no solo hablamos de hoteles, bares y restaurantes. Una empresa que distribuye patatas es industria alimentaria, el que te trae los tomates es industria alimentaria. Igual que un hotel tiene su servicio de control de plagas, toda industria alimentaria está obligada a tener un APPCC, análisis de puntos de control crítico, y dentro de ese APPCC tiene que haber un plan de control de plagas. Si te haces el autocontrol, hazte lo bien, y si no, que te lo haga una empresa. Pero eso tiene que estar bien hecho, porque si nosotros intentamos controlar una infestación en un local y nos están metiendo constantemente al vector, es imposible que nosotros lo controlemos, porque estamos constantemente alimentando y reinfestando. Entonces, es muy importante esto. Ahí juegan un papel la empresa... El, lo que llamaríamos nosotros el cliente al que nosotros hacemos el tratamiento, que él tiene que controlar a sus proveedores. Y también la inspección que tiene que controlar que tanto uno como otro tengan su plan de gestión de plagas y esté bien hecho. Luego, ¿qué problemas son en las cucarachas? Pues que han desarrollado resistencia a los, a los insecticidas y también aversión a los geles. Por eso es muy importante la gestión integrada de plagas, porque si un profesional detecta que hay cierta aversión o que hay cierta resistencia, va a cambiar de producto, va a cambiar de técnica, va a aplicar todo lo que él conozca. Pero ojo, y lo vuelvo a repetir y ahora lo vamos en la diapositiva, no lo puede hacer solo. La empresa de control de plagas te va a dar todas las herramientas y te va a decir todo lo que hay que hacer, pero si tú no cumples con tu parte, eso no se va a controlar. Cuando hablamos del tratamiento de cucarachas, como siempre, debe estar basado en un plan de gestión integrada de plagas, que lleva aparejado un diagnóstico de situación. Ojo, aquí hay un, una exclamación y al lado vemos un señor con bolsa con otra exclamación. Ese es el cliente, esas son las empresas que nos contratan a nosotros. Nosotros vamos a decir que, que tiene que haber unas medidas preventivas, pero si el cliente no las cumple, luego no se va a cumplir ese, esa gestión integrada de plagas. Aquí todos tenemos que participar. Y los suministros... Esa, esa, ese material, esos productos, esa alimentaria que nosotros recibimos muchas veces va a ser la fuente, aparte de la higiene, por supuesto, porque como dice aquí, las condiciones higiénicas estructurales son básicas, es una cosa que se tiene siempre en cuenta en el tratamiento. Luego, cuando vamos al tratamiento, a lo que es el control propiamente dicho, ahí ya podemos usar tratamientos mecánicos, tratamientos físicos o tratamientos químicos, con biocidas, que son los geles, insecticidas pulverizados, etcétera. ¿Qué herramientas tenemos? Siempre la herramienta en la que vamos a basar todos nuestros tratamientos, como he dicho y lo voy a repetir muchas veces, la gestión integrada de plagas. Pero lo que más nos va a ayudar a hacer esa gestión correctamente es el conocimiento de la especie. Eso es básico, el conocimiento de la especie, de sus hábitos, de qué es lo que sucede, cómo son las dinámicas poblacionales. Toda plaga, y la cucaracha no es menos, busca alimento y refugio. Y luego, por supuesto, que se dé las condiciones ambientales para que me pueda reproducir, principalmente alimento y refugio. Ese alimento incluye la comida y el agua, ¿vale? Si nosotros controlamos eso, ya tenemos gran parte del trabajo hecho. Aquí te, estas dos gráficas que les voy a explicar ahora un poquito eh, están basadas en estudios científicos, o sea, no es una cosa que para que os hagáis una idea de lo rápida que se puede propagar la cucaracha. Si nosotros tenemos en un local una población inicial de 500 cucarachas y llegamos a un nivel de control del 95%, ojo, que es muy alto el 95%, eh. Yo controlo en mi actuación el 95% y hasta el mes no vuelvo a ir. Pues ese 5% que se me ha quedado, al cabo de un mes son 170 cucarachas. Estáis viendo una población de 25 cucarachas, que es lo que se me había quedado, un 5% de 500, al mes son 170 cucarachas. Y de esas 170, un 34% forman parte de la población inicial. Si yo hago un 80% de eficacia, al mes tengo 341. Y el 68% serían parte de la población inicial. Pero aquí viene esa cosa tan curiosa que muchas veces te dice un cliente, te dice, es que me has tratado y tengo más cucarachas que antes. Efectivamente. Porque si yo llego al control del 70% y me estoy dejando eh, cucarachas allí, al mes voy a tener 513. Tenía 500 de inicio, ahora tengo 513. ¿Eso cómo es? Pues porque... Y ojo, no es que el tratamiento esté mal ejecutado, es que el tratamiento no es únicamente la aplicación de biocida. El tratamiento es la aplicación de biocida, la gestión de los proveedores, eh, las condiciones higiénicas, todo lo que lleva aparejado. Y hay cosas que, vuelvo a repetir, no podemos hacer nosotros. A mí el médico no me mete la pastilla en la boca y es muy sencillo de entender. Aquí tienen que estar todos implicados. Las empresas van a tener su responsabilidad, el cliente va a tener la suya y la inspección la suya. Y coordinados los tres, esto se controla. Pero si no se coordinan los tres es complicado. Y ahora esta gráfica, que también la ha puesto Manuel, y me alegro de repetirla porque de verdad que es muy importante y tenéis que entenderla. Aquí veis que la higiene y la sanidad o sanitización que nosotros tengamos en el local juega un papel crucial. Vamos a necesitar a la empresa de control de plagas, por supuesto, porque si no, no vamos a controlar el organismo. Pero gran parte del trabajo y que va a garantizar el éxito de ese tratamiento va a ser que se mantenga la higiene y que se produzca la modificación del hábitat, porque si yo no tengo las condiciones para reproducirme, yo no quiero estar ahí. Y aparte es que no puedo, porque no tengo las condiciones. Entonces, solo con la higiene y la modificación del hábitat ya vamos a conseguir un 80% de mejora. Si yo tengo esos parámetros, una empresa me va a controlar la plaga y me la va a controlar no al 95 al 100, pero yo tengo que tener eso. Si no, luego los porcentajes empiezan a fallar y pasa lo que está en la tabla de al lado. Vale, para minimizar los factores que favorezcan su desarrollo tenemos que actuar todos. ¿Qué retos tenemos con las cucarachas? Primero, hay que tomar conciencia de la problemática y hay que tomar conciencia del papel que juega cada uno. Esto no es yo pago una empresa y me lo quita, porque lo vuelvo a repetir, no podemos meter la pastilla en la boca. Os vamos a dar todo lo que necesitéis: os vamos a dar el tratamiento, las medidas preventivas, os vamos a mirar las deficiencias estructurales que tenéis, pero luego vosotros tenéis que ejecutar vuestra parte. La colaboración e implicación del cliente es fundamental, si no, no vamos a ningún sitio. El cliente tiene que estar concienciado y tiene que estar implicado y hacer su parte. Porque yo no lo puedo hacer por él. El control de proveedores es básico. Si yo estoy reinfestando constantemente el lugar que estoy tratando, eso no se acaba nunca. Nunca. La coordinación con la administración es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí todos jugamos un papel. Las empresas jugamos el nuestro, el cliente juega el suyo y la inspección juega el suyo. Y cuando las condiciones ve que no se mejoran, la inspección también tiene que ser valiente, dar un paso antes y decir: mira, lo siento, pero mañana no abres. Y entonces las cosas se modifican, porque todos tenemos que estar implicados, porque esto es un problema de salud pública. Y luego, la gestión integrada de plagas, y es el reto tender a tratamientos preventivos, que nosotros, si todos nos implicamos, logremos controlar ese organismo y entonces podamos basar nuestro tratamiento en la prevención. En decir, mira, ya está controlado, pues te, preventivamente te voy a ir poniendo aquí esto, lo otro, pero no estar luchando constantemente contra una infestación que nunca acaba, porque eso no tiene sentido. Y bueno, como conclusiones finales a todo lo que hemos expuesto hablando de organismos nocivos en general, y ya nos podemos referir a rata, a cucaracha, a mosquito, a chincha, a lo que queráis, es importante tomar conciencia del problema. Hay que saber los riesgos que acarrea el organismo que nosotros tenemos presente. En el caso de los mosquitos será uno, en el caso de las cucarachas será otro. El abordaje siempre debe ser desde la gestión integrada de plagas. Tenemos que usar medidas físicas, medidas culturales, todo tipo de medidas, y si hacen falta los biocidas, por supuesto, para eso están pero hay que tomar todas las medidas y algunas las, las podremos tomar nosotros y otras las tendrá que tomar el cliente. Debe prevalecer siempre que se pueda el enfoque preventivo. Para garantizar el éxito de este tipo de tratamientos es imprescindible la colaboración e implicación del cliente y, por supuesto, hay y tiene que existir una coordinación con la Administración. Todos jugamos un papel. Y ojo, lo digo, el control de cualquier organismo nocivo a día de hoy basado en una gestión integrada de plagas, con los productos y las técnicas que tengamos, puede ser más o menos difícil, pero es totalmente factible. Pero no es factible si se deja todo en manos de la empresa, porque nosotros somos empresa muy competente, pero hay cosas que no podemos hacer. Y vuelvo a poner el ejemplo, y me da igual repetirme mucho porque quiero que lo entendáis, no os podemos meter la pastilla en la boca. Os la podemos dar y dar todas las medidas, pero aquí tiene que haber implicación por parte del cliente, sobre todo en el caso de las cucarachas y en el caso del mosquito tigre en la colaboración ciudadana. Espero que os haya servido, no haberos aburrido, tenéis mi contacto si necesitáis algo y muchas gracias. Vamos a… Agradecemos a todos los ponentes su presentación y vamos a dar una parte de coloquio y de intervenciones que espero que sean por vuestra parte numerosas. Animo a los dos ponentes que pasen a la mesa. Disculpo a la primera ponente porque tenía otra jornada en la Universidad de La Laguna donde también hacía una presentación. Sí, se oye. Pues les animo a que hagan una participación. Yo mm, quiero volver a repetir darle las gracias a los dos que tengo aquí en la mesa por las presentaciones. Creo que han sido bastante claras, han incidido en todos los puntos para todos los sectores, para todas las partes. Y sí que es importante pues oírles y, y saber qué les preocupa y qué cuestiones eh, podríamos debatir en esta en este turno de de coloquio, así que les animo a que participen. Sí. Eh, espera un momentito porque no se te oye. Es que no estaba encendido. Hola. Eh, no sé si tienen alguna información sobre la terapia génica que se sigue para el control de cucarachas, en concreto la cucaracha germánica, eh, porque sé que se está desarrollando y me parece interesante para lo que decías del porcentaje que quedan después de un tratamiento, hacer una terapia conjunta para que las hembras eh, no eh, pongan huevos que puedan desarrollarse yo no sé lo demás yo, yo te contesto por mi parte yo soy experto en generalidades en cosas concretas no lo digo porque podría decirte aquí alguna cosa pero no, no, no voy de lo que no soy yo de la terapia génica en concreto no tengo mucha información no sé si aquí hay otras personas que hay empresas de control de plagas que a lo mejor lo están aplicando o saben cómo funciona yo no tengo mucha información, si sí, es verdad que sé que existe, igual que existen otra, otras para los mosquitos, pero en el caso de las cucarachas no, no conozco cómo funciona. Seguramente, si es una... o sea, siempre que se ha complementado con las demás va a ser un avance positivo. Por lo que yo tengo entendido es una terapia prácticamente nueva, apareció en el 2019, lo que pasa que, claro, como... El 2019 pasó lo que pasó, todo quedó un poco en stand-by. En concreto, perdón, es que se me acaba de ir. En concreto, se llama CRIS-CAS-9 y sirve para esterilizar todas las cucarachas. y, y la, la desarrolló el equipo de investigación que desarrolló, ¿no? eh, que desarrolló el genoma de la cucaracha la germánica. No sé si alguien tiene alguna información. Como no se oye, les claro. le paso el micro. Espero no, que, parece que pasa interesante... Si, si queréis, yo comento lo que está diciendo, que, que la investigación sí si la conoce, que existe, pero que la aplicación práctica todavía de esa investigación sigue cerca. Que... Cualquier registro, de cualquier producto, cualquier técnica nueva, pasa por una serie de evaluaciones y, y para hacer una idea, un, un producto nuevo que se registra o que se está investigando hasta 10 a 15 años no se pone en práctica. O sea, yo creo que es desde el del 19. Todavía quedan muchos años para, para evaluarse. ¿no? Esa, esa técnica de, de hembras estériles sí se usa también en el ámbito de los mosquitos. En el ámbito de los mosquitos se usa su, su, eh, soltar machos estériles y también hay otra serie de técnicas de gen, genéticas para, para su combate. Pero yo quiero hacer, y me voy a repetir, pero es que lo voy a decir porque quiero que quede claro. Está muy bien, herramientas nuevas, por supuesto, bienvenidas y nos va a ayudar mucho. Pero el problema no es tanto la resistencia y la aversión, que es un problema, sino que los condicionantes que hay para realizar este trabajo son los que están haciendo que no se controle la plaga. Herramientas tenemos. Quizá con sus fallos, como digo, hay aversiones, hay tal, pero herramientas tenemos. El problema es que si yo le voy a poner un atrayente, por poner un ejemplo, una cucaracha encima de una capa de grasa así, la cucaracha con suerte se me ahogará en la grasa, pero desde luego no se va a comer el cebo. O sea, aquí el problema viene de otro sitio. Y el problema que tenemos con la cucaracha, concretamente con la rubia, que es la que está en hostelería, es que, lo que he dicho antes, tiene que haber una implicación de todos. Y cuando yo tengo una cocina, si yo la limpio y queda bien perfecto, y si no, tendré que contratar una limpieza industrial o tendré que hacer lo que sea necesario. Pero las condiciones higiénico-sanitarias de donde nosotros realizamos los tratamientos tienen que ser las correctas. Porque si no son las correctas, yo ya puedo poner ahí genética o lo que yo quiera, que eso no va a funcionar. Y además, y muy importante, incido otra vez en esto, un control de proveedores. Muchas veces estamos reinfestando constantemente el sitio. Igual que yo tengo mi sistema de gestión de plagas y tengo eso evaluado, el que a mí me provee, que es otra industria alimentaria, tiene que tenerlo. Tiene que tener su APPCC y puede tener autocontrol, pero si tiene autocontrol, que lo tenga bien hecho. Y si no lo tiene bien hecho, que se lo desarrolle una empresa. Pero aquí la base está en que dentro de que hay problemas de aversiones y hay problemas de resistencia, no es el principal problema. El problema es que aquí tenemos que hacer un, un trabajo conjunto. Sí. Sí, bueno, bueno, Buenos días. Voy a lanzar una pregunta, un poco, una reflexión, un poco, un poco al aire en, eh, en relación con el control de cucarachas en establecimientos alimentarios. Pues sí está insistiendo mucho sobre la, la gestión integral de, de plagas, eh, con el papel que juega de las otras medidas de higiene o de, de control de de las condiciones estructurales de los establecimientos, de incluso de la propia administración en la inspección. Pero no sé hasta qué punto las empresas mantienen ese enfoque de gestión integral o se siguen manteniendo en una actuación más de aplicación. Lo digo porque parece que la, el tema de la limpieza, el mantenimiento de la higiene y el control de las instalaciones eh, depende de otros elementos o del cliente. Pero el, cuando se enfoca a un control de plagas, quizás esa orientación muchas veces que se espera de las empresas no, no la obtiene el cliente. No sé qué percepción tienen las propias empresas o qué papel cree que tienen sobre las actuaciones que se llevan a cabo en, en la aplicación práctica de esas medidas. Yo puedo hablar desde el punto de vista de la administración que sí que es fundamental porque al final el cliente parece que obedece más a la administración que a las empresas, ¿no? Entonces ahí es donde eh, sí, el, perdón, la administración. Perdón, que no me he presentado, soy más soy inspector de, de salud pública. <laughs> pregunto desde ese punto de vista, claro. entonces, claro, si el inspector de zona, pues incide, pues le ayuda. es verdad que las empresas de sanidad ambiental tendrían que, que enfocar más y en dirigir más, pero el cliente siempre o la mayoría de las veces obedece más a la administración que a las empresas. Claro, yo es lo que digo, puede nosotros como asociación y a todas mis empresas nosotros apostamos por la gestión integral de plagas. Es cierto que yo tengo 558 hijos y a los 558 no los miro con lupa. Eso es cierto. Yo sé que la mayoría bloquean este enfoque. También sé que te frustran mucho poner informe tras informe, que lo he visto yo en las evaluaciones de mis empresas, las medidas estructurales y que no se haga nada. Porque, ojo, yo le puedo decir al cliente lo que quiera, pero yo no soy autoridad sanitaria. Tú le dices al cliente o lo haces o mañana te cierro la cocina y eso se hace. Sí, no, en eso estamos de acuerdo. ¿vale? Lo único. Eh, y entro un poco más a lo mejor en detalle. El, es fundamental el diagnóstico de situación para, esta, para estas situaciones. Eh, muchas veces nos encontramos que el diagnóstico de situación se limita a indicar que existe y una valoración bastante abstracta de un nivel leve, eh, medio o alto, que casi siempre que, que lo revisamos son leves o medios. Establecimientos incluso que se someten a, a suspensiones cautelares por la gravedad de la, de la situación. Entonces, en realidad, eso no da ninguna información. Es lo que solemos encontrar, eh, por lo menos en un ámbito local, no digo en, en otras islas o, no, o a nivel nacional. Eh, por un lado, ese diagnóstico de situación que es fundamental para planificar todas las actuaciones, muchas veces no tiene validez ninguna. Eh, y luego la, las otras medidas que efectivamente, tal y como indica la gráfica, y desde el punto de vista práctico es así, un 80% cualquier otro porcentaje, pero lo más importante es la prevención, medidas estructurales y de limpieza. Sin embargo, el enfoque o el grado de limpieza o las actuaciones de limpieza en un establecimiento para el control de plagas eh, no es el mismo que para una higiene alimentaria. Es mucho más específico, incluso muchas veces, pues, por lo menos en, lo que, en términos de frecuencia, incluso de técnicas de limpieza como la aspiración, que en, una, en un listo alimentario normalmente no se aplica, eh, son fundamentales. Y desde el punto de vista de mantenimiento igual. Eh, muchas veces somos los propios inspectores los que tenemos que explicar hasta qué punto o hasta qué grado deben de controlar el sellamiento de grietas o la mejora de las estructuras. Pues no es lo mismo, una mínima grieta a nivel estructural en una industria alimentaria no supone ningún peligro alimentario desde el punto de vista de riesgos físicos, químicos o biológicos que no sean plagas, pero para el control de la blatela germánica o sellas cada estantería o no sirve absolutamente de nada. Y ese grado de. Eh, conocimiento que muchas veces se espera de las empresas, no sé si se llega a tener o se plantea o se ha detectado en la propia, en la propia asociación o en el conjunto de, de empresas como un problema. Desde luego, desde la, desde la inspección se detecta, no hay una comunicación, la parte de limpieza y mantenimiento que son tan importantes, incluso lo ha, lo ha resaltado aquí muchas veces, no se extiende o no se refleja. Yo una cosa, aunque corro el riesgo de morir de aquí al avión, pero como yo digo lo que pienso, siempre lo voy a decir, a las empresas que no lo hagan bien... Haz lo mismo que con la cocina. Yo creo que solo debe trabajar el que trabaje bien. El que no lo haga bien, que le cruja la inspección. Lo digo así de claro. Aquí es un problema de salud pública. Hay que trabajar bien. Vamos a trabajar bien todo. Nosotros apostamos por eso. Mis empresas se forman constantemente. También te digo una cosa. En España hay 2.500 empresas. En Anepla hay 558. Yo por las mías respondo. Alguna vez pongo la cara, alguna vez me la partirán, porque ya digo que de 558 hijos no los, no los controlo los 558. Pero yo apuesto porque mis empresas lo hacen así y apuestan por ello. Y, a, y el que no lo haga bien, que no lo haga. Porque esto es un tema de salud pública. Las empresas que no trabajen bien, que no trabajen. Una cuestión, si es verdad que lo que comenta es que a lo mejor las empresas de control de plagas pues tendrían que a lo mejor dejar, porque dice, no, es que el cliente no quiere que le ponga esto o lo otro, pero en su diagnóstico de situación, sí que sería conveniente poner todas estas indicaciones para que ellos mismos, en su propio beneficio, se cuiden de que lo han indicado el cliente y el inspector, la administración, tenga herramientas en las que la empresa ha actuado de una forma adecuada. Te van a entrar el micro para que se enteren los de YouTube, que si no, no, si no solo se me oye a mí. Llevamos 15 días eh, viendo en redes sociales y en las noticias la presencia de un caracol gigante africano en el Parque García Sanabria. Que hay desierto, bueno, desierto, hay imágenes, pero bueno, las imágenes pueden ser trucadas, digamos. Eh, ¿Es preocupante o es un caso aislado? yo por lo que conozco esa imagen ya venía desde el verano no sé si ahora es la eh, creo que es la misma imagen que ya venía circulando desde el verano y realmente eso lo lleva a Redesos que es otra parte del gobierno de Canarias eh, Coméntalo Manuel si quieres eh, que lo llevan ellos y ellos son un sistema de alerta para eso no somos salud pública según tengo entendido el lunes por la noche había personal de protección civil que no sé qué hace protección civil ahí buscando los caracoles pues ahí lo desconozco, la verdad. Es que la verdad que eso, nosotros no, no estamos metidos ahí. Desde luego, sí que hay un, eh, la red Redexos, que es quien se ocupa de eso, del control de, lo, eh, de los animales invasores, eh, y ellos llevan el control. Nosotros estaríamos metidos si consideráramos que eso puede, si ese caracol actuara como vector de alguna enfermedad. Y entonces ya sí tendríamos la obligación de proteger a la población, pero la verdad que no, ni es una cosa que no, nosotros no controlamos. Y yo me entero exactamente igual que usted, pues la verdad que por televisión o los periódicos. No me presenté, soy Francisco Hernández, de la empresa de desinsectaciones lunes. Hola, buenas tardes. Eh, soy Sergio Ginea de Faikane. La pregunta va un poco, no pregunta, es más una hasta qué punto esa herramienta que supone que tenemos con insecticida, eh, la Unión Europea eh, pone muchos mucho peros a cualquier registro que, de una insecticida que vaya a dar una cierta persistencia en el, en el medio. ¿no? O sea, Nosotros venimos de usar lacas insecticidas hace muchos años con una persistencia... Muy largas, cuando estaban formuladas con algo clorado, pues superaban el año de, de, de persistencia, ¿no? Con lo cual daba una garantía eh, muy, muy elevada a, a los clientes. Eh, los órganos clorados, pues a finales de los 80 se, se prohibieron, vinieron luego los granos fosforados, también fueron eliminados, ¿no? Eh, Quedando últimamente, pues prácticamente piretroides, ¿no? Y piretroides eh, prácticamente 3-4, ¿no? Con lo cual, cualquier eh, mecanismo eh, habitual para eh, controlar una resistencia, que lo que te dice es, pues aumentamos la dosificación de, del producto, del activo, porque quedará en el medio eh, una dosis subletal a la cual las cucarachas son capaces de sobrevivir. Eh, si a esto le añadimos suciedad, con lo cual la suciedad va a anular por, por muchos mecanismos los activos. Eh, se nos pone cada vez más difícil esas, esas pocas herramientas que tenemos es cierto eh, como se ha visto aquí las gráficas que hemos visto y los ejemplos que ha puesto tanto Manuel como como Jorge eh, son son eh, científicas o sea son demostradas por universidades eh, la higiene la limpieza la, la, el, el, el sellamiento de grietas etcétera es fundamental eh, pero hay veces que incluso con ese llegando a eso a ese buen puerto, muchas veces aquí fuera lo estábamos hablando eh, entre compañeros de algunas empresas, ¿no? que incluso locales muy limpios donde se han llevado ejecución de, de estas medidas, pues a veces cuesta mucho el control. ¿no? Cuesta mucho el control porque, hay, porque se introducen todos los días con mercancía cucarachas nuevas, porque quedan cucarachas que quedan ocultas, a las cuales no llegamos con los insecticidas, porque no son insecticidas potentes. Pero yo simplemente como reflexión pongo lo, lo último ¿no? de los la Unión Europea. si nosotros tenemos um, algunos productos que se microencapsulaban, por ejemplo estos piretroides, los microencapsulábamos, que es una técnica de, de envolver un activo en un polímero para darle una mayor persistencia cuando los insectos actuaban sobre este, esta partícula que daba, eh, mecánicamente se adhería al cuerpo y se abría y actuaba. ¿no? Pues, como la, la microencapsulación da una persistencia mayor en el medio donde se aplica, pues se ha prohibido. ¿no? Ya, ya se prohíbe la fabricación y nos quedan ahora solo seis meses para, para el uso. ¿no? Con lo cual, da idea de cuál es, mmm, cuál, cuál es la tendencia de la Unión Europea ¿no? a ir cada vez a menos insecticidas. Yo no sé si tendremos que llegar a ver cucarachas pues subiéndonos por la mesa y por la silla que acá vamos en un restaurante para ver si desde Europa se puede hacer algo o si desde qué comunidad se puede hacer. O sea, es una reflexión, pero es que esto, noticia de esta tenemos todos los días, ¿no? O sea, las herramientas cada vez son menores. Es cierto, es cierto que ya nos ha pasado con determinadas especies que entonces yo creo que aquí es una actuación conjunta porque Europa eh, tiene su trámite de información donde las asociaciones a nivel nacional, la administración, las empresas, las empresas químicas en general hacen sus manifestaciones y hacen sus propuestas porque no hay otras alternativas viables para el momento y entonces la Unión Europea alarga el periodo o estudia otras propuestas. Entonces lo que hay que dar soluciones, hay que buscar alternativas para que eh, Europa vea, pues mira, se han hecho estos estudios con estos productos, con este tiempo, no es posible, tenemos que buscar otra alternativa, no, no hay por el momento, tienen que alargar el tiempo, tienen que cambiar la, la disponibilidad del producto. Entonces, todas estas cuestiones, ellos, es decir, están abiertos, nosotros lo transmitimos como Administración aquí de la Comunidad Autónoma al Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Sanidad lo transmite a la Unión Europea por el representante que hay en el Ministerio de Sanidad. La Asociación informa, informa a las Administraciones de todas las comunidades autónomas, informa a todas las empresas, es decir, eh, eh, se tiene que poner en conocimiento esta situación al Ministerio de Sanidad en la defensa o en la, a, a buscar alternativas más viables para determinado control de plagas. Aquí nos ha pasado recientemente pues, con el caso de las termitas, que lo hicimos, lo solicitamos y así tenemos otro, otro tiempo de, de usar determinados productos que en un principio iban a quitarlo rápido del, del mercado. Entonces yo creo que ahí es una actuación conjunta de todos los actores que intervenimos cada uno en su parte, pero sí es verdad que hay que poner un conocimiento y hay que cuantos más estudios, pues mucho mejor. Yo estoy totalmente de acuerdo con Julia. Además, el proceso de comunicación está muy bien, muy bien diseñado. Es decir, se hace una información pública, donde se hace una encuesta, pueden... todo eso está muy bien. Pero luego pasa una cosa y es así. En la vida hay política y la política es lobby. Por ejemplo, en el caso de los rodenticidas anticoagulantes, muchos estamos de acuerdo, pero da la casualidad que quien lleva la voz cantante ahora mismo a nivel europeo en los rodenticidas anticoagulantes es Alemania. ¿Y qué pasa? Que si el país que lidera, por ejemplo, en este caso, el veto a los rodenticidas anticoagulantes tiene una problemática muy diferente a otro, al final eso pasa factura. Y hay una cosa que para ciertas políticas sí se tiene en cuenta la región sudoe, que es la región sur de Europa, y para otras no. Yo recuerdo, en mi caso, yo antes de dedicarme a la sanidad ambiental, también estaba vinculado a la sanidad ambiental, pero me he dedicado el tiempo a las termitas. Y yo recuerdo ir a discusiones de termitas que te decía un alemán, termitas, te miraba con cara de, ¿y eso qué es? ¿Dónde lo hay? Y aquí tenemos un problema grave y en Francia lo tienen enorme con termitas. Sí. Entonces, la legislación a veces se basa en esos. En esos organismos de presión que hacen un poco más de presión y logran que sus intereses salgan adelante. Y nosotros, lo que es la región sur de Europa, tenemos una problemática muy diferente del norte. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú te vas a ver los alcantarillados de Suiza y te puedes hacer allí una casa en el alcantarillado. Tú te metes en el Madrid de los Austria y es que ya meterte te cuesta, porque es que son alcantarillados muy antiguos, con unas condiciones muy malas. Entonces, claro, la problemática que ellos tienen no tiene nada que ver con la nuestra. Y a veces es difícil. Eso que ha dicho ella, del, que ha dicho Julia de, de las termitas lo han conseguido y a veces, como está muy bien diseñado y de hecho está bien hecho, como ella dice, el sector empresarial hace su aportación, las comunidades autónomas, el ministerio, el ministerio recoge todo, evalúa también, porque cada uno puede decir lo que quiera, el ministerio tiene que dar una voz común y eso lo, lo eleva a Europa. Pero es cierto que en Europa hay una cosa que se llama el Green Deal y lo que se hace ahora es minimizar el uso de biocidas. Pero yo siempre digo lo mismo, y no me voy a cansar de decirlo, hay que hacer análisis de riesgo. Si la medida que vas a tomar es más arriesgada que el. O sea, es lo mismo cuando usamos un biocida. Y además yo lo digo siempre, y cuando doy clase en la universidad también lo digo. Esto vale para los biocidas y para la vida en general. El análisis de riesgo vale para la vida en general. Si la medida que vas a tomar es más arriesgada que la otra, no la tomes. Yo cuando la gente me preguntaba y me decía, ¿te vas a vacunar del COVID? Sí. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo si caigo con COVID, lo más posible es que caiga con un respirador y la vacuna tiene cierto riesgo, sí pero menos, todo es análisis de riesgo en la vida. Y cuando cogemos los biocidas tiene que ser un análisis de riesgo, ahora mismo no tenemos otra forma de controlar ni las cucarachas ni las rata, y como vete en eso, vamos a tener un problema grave y como está diciendo Sergio, pues hasta que te suba la cucaracha por el brazo, porque es que ahora mismo necesitamos los biocidas, ojalá tuviéramos otras herramientas, pero tenemos las que tenemos, y lo que no pueden es quitarnos una sin darnos otra, hay que dar lo que se llaman alternativas viables. Que yo digo con lo de redenticidad habría una discusión muy grande porque en Europa dicen que. lo voy traduciendo mientras os lo comento, que las plagas de ratones en interior se pueden controlar con rampas mecánicas. Si yo tengo una, una fábrica que le llevo haciendo el tratamiento muchos años y de vez en cuando me apetece un ratón, pues a lo mejor. La podría controlar con trampa mecánica, pero es que viene una coletilla después de esa frase, independientemente del grado de infestación. Eso es mentira. Además lo digo así, de claro, eso es mentira. Si yo tengo un grado de infestación alto, ya puedo poner trampas mecánicas a casco porro, que ahí no voy a controlar nada. Tiene que ser con biocida. A día de hoy, ¿eh? El día de mañana, a lo mejor tenemos otra cosa fantástica. A día de hoy, si el grado de infestación es alto, ni ratones en interior, ni nada. Cuando un grado de infestación es alto, es muy difícil controlarlo sin, sin el uso de biocida. Pero ahí estamos peleando. Yo, Nosotros de NEPLA lo sabéis. Nosotros somos tesoreros de la Confederación Europea, también somos tesoreros de la plataforma One Health, y con todos los medios que tenemos vamos haciendo informes y vamos peleando. Pero ahí hay un lobby muy fuerte de, de Alemania que, que se cree que sin biocida se pueden hacer muchas cosas, y yo no dudo que en su país lo puedan hacer, pero desde luego en el sur de Europa no. Vale. Una pregunta a Manuel. Con respecto a Mosquito. Eh... Es cierto que, como vimos en los, en los mapas, eh, Aedes, Ayipti, eh, está controlado y se sabe muy bien por dónde pueden entrar. ¿no? Aedes albopictu quizás, como en la península tenemos, un, ya hemos visto el mapa que ha expuesto, donde la problemática es muy elevada. Eh, que nos llega a Canarias, yo creo que a lo mejor estamos, las herramientas que están, eh, están funcionando están bien. Pero quizás se nos está. Quizás no. O sea, seguramente están entrando muchos mosquitos que la casuística que tenemos con, la, con las identificaciones. ¿no? Eh, esto va a llevar tanto a Sanidad como al Instituto Canario de el Instituto Canario de, de, enfermedades, de enfermedades Tropicales, a una labor ingente. No hay riesgo, como ya ha sucedido, de quedarse sin fondos para poder seguir con esta con esta actividad o con este monitoreo. Eh, a ver, el, la, la verdad que este tipo de programa antes era un poco residual, el control de, digamos, de vectores hasta hace unos años. El, en realidad en Canarias se lleva haciendo desde... El año 2009 se empezó, pero ya fue oficial, digamos, a partir del año 2013. Eh, y, y eso prácticamente quien lo estaba haciendo era el Instituto de Enfermedades Tropicales por medio de un convenio y lo coordinaba la Dirección General de Salud Pública. Eh, este tipo de cosas, desde luego, está cambiando. Está cambiando porque, por la razón que sea, hemos visto en las tres ponencias algunas de las razones. Por la que se está incrementando la densidad de este tipo de mosquito. Y, y bueno, pues el, claro, ahora necesita un trabajo mucho más específico. Y, eh, necesita estar, mm, necesita prepararse también. El instituto está teniendo bastante más gasto porque es la parte, es como dijéramos, la parte ejecutiva, quien ejecuta el, el, el control. Luego hay otra parte a la que prácticamente antes no habíamos recurrido, que es la labor que están haciendo los técnicos inspectores de salud pública eh, ahora estamos haciendo inspecciones dentro de las casas en determinado barrio y vamos casa por casa o en determinada zona o en, esto hasta hace poco no y sin embargo es porque nos hemos encontrado es que la situación ha cambiado y, no, y, y especialmente después del eh, digamos de la, de la pandemia la pandemia ha cambiado muchas, muchas cosas. Eh, y con los vectores tiene mucho que ver. Empezando porque hay eh, también hay muchos productos que han estado almacenados demasiado tiempo porque no podían salir. Y se han quedado ahí. Y se han contaminado con determinados vectores. Cuando han podido salir de los almacenes, los ha repartido por todos lados. Este no ha sido el caso de los mosquitos. Con el caso de los mosquitos es que... Eh, se han relajado un poco las medidas, digamos, en origen, pero también todo el mundo ha tenido muchas ganas de viajar. Y no solamente de viajar a países cuanto más lejos y más tropicales, mejor, sino que también ahora podemos comprar prácticamente cualquier cosa. Ahora ya no nos conformamos con tener geranio. Ahora queremos tener la orquídea más extraña del mundo. Claro, esta orquídea ahora viene de Tailandia. Y. Y un sitio donde es endémico un tipo de mosquito. Bien, pues este mosquito, claro, pues viene dentro, los huevos, viajan en forma de huevo, y cuando consigue la, la forma, Es que es una de las formas de entrada de, de este tipo de mosquitos en Canarias, en, por lo invernadero, por la importación de plantas tropicales. Eh, y luego aparte también por, digamos, por lo, por viajes por mercancía, pero claro, y la otra es por los cruceros. Son nuestros dos puntos flacos, que es lo que estamos trabajando. Siempre los encontramos en la llegada de, de las estaciones, en las terminales de crucero, especialmente de Madeira o de Cabo Verde, y la importación de plantas. Que, no sé si con esto te he respondido la pregunta. También pero... quería yo hacer una observación que justo el lunes pasado eh, se firmó un nueva, una nueva adenda eh, con la Fundación Canaria para el Control de Enfermedades Tropicales, que trabaja conjuntamente con el Instituto Universitario de Enfermedades eh, Tropicales de, de la Universidad de Laguna de Salud Pública. Entonces ya hay un apoyo logístico en cuanto a recursos de personal, en cuanto a colaboración del Cabildo de Tenerife, para que esto siga marchando y, y pueda seguir funcionando, ¿vale? Nosotros tenemos la Dirección General de Salud Pública el convenio con el instituto, pero además está apoyado por la Fundación Canaria. Entonces esto sigue en, Gracias. Otros 10 años más. Vamos a ver si ya se, las administraciones han visto su implicación y han aportado, pues, su parte económica para que esto siga funcionando. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna cosita más que quisieran dejar de manifiesto? Que yo so, quiero insistir, igual que antes, por cierto, yo no me presenté, también soy inspector del área de Tenerife, que el futuro para el control de plagas pasa por la investigación y por la salida y, y por la aplicación de las nuevas terapias génicas para el control de, de tanto insectos como, como cualquier otra plaga que, que haya que controlar. Yo también lo creo, ¿eh? o sea, todo lo que tenemos ahora venimos de, la... nos lo ha dado la investigación, o sea, tanto los productos, las técnicas, es lo primero que he comentado la evolución del sector, todo nos lo ha dado la investigación. Yo vengo del mundo de la investigación, yo soy investigador del CSI 15 años. Yo creo en la investigación y sobre todo en la transferencia tecnológica, en ese paso de la investigación a la empresa para poder usar la vida real. Pero que nunca se sabe las consecuencias de lo que estás haciendo en un futuro. A mí la genética me encanta, pero también me da mucho miedo. Fíjate lo del DDT, hace 50 años, cuando estaba fumigando a su amigo y le decía, mira, te lo voy a quitar todo, el DDT is good for me, es bueno para mí. Y tenían una canción, porque no os he puesto el anuncio, eso era un vídeo, que salían los alimentos bailando y la gente contenta, mira qué fantástico es el DDT. Y ahora nos hemos dado cuenta, porque claro, la investigación llegaba hasta donde llegaba, obviamente. Y ahora llega hasta donde llega. Todo pasa por la investigación, el futuro está en la investigación, pero que nunca sabemos lo que va a pasar en un futuro con lo que estamos llevando a cabo hoy en día. Y que esa investigación, la transferencia tecnológica de esa investigación al, a la vida, al día a día, poder usar esa técnica va a pasar un tiempo. Yo creo que si sí, en el control de mosquito... La, la, aquí todavía no lo probamos mucho, aunque ya se están haciendo sueltas. ¿eh? En Estados Unidos se está haciendo. Pero es lo que te iba a decir: en Arizona, por ejemplo, en Estados uh -huh. Unidos ya han hecho muchas valoraciones de la suelta de, de machos estériles. También se está estudiando con Bolbaquia, que es una bacteria. Aquí ya se han hecho algunos muy pequeñitas, ¿eh? no de forma masiva. Ya se han hecho algunas sueltas con Bolbaquia. Y yo creo que el futuro va a estar por ahí, pero. pero Evidentemente, creo... igual que evolucionan los tratamientos, evolucionan los controles, cada vez son más efectivos y, y no se va a sacar ningún producto al mercado que pueda tener cualquier eh, implicación en, en, en el medio ambiente o en la salud de las personas. Lo que pasa es que no tiene implicación a día de hoy. El DDT no lo tenía en los años 50, eh. Ya, ya, bueno, también hay estudios. <laughs> Por eso digo que, que eso va avanzando y todo va avanzando. Yo lo que sí quiero resaltar, y me alegro Entonces, que estés aquí es, es que me alegro que esté en la inspección, porque eso es que se siente también partícipe y parte de esto, y, y me gusta mucho porque realmente. Yo creo que todos debemos ir de la mano y me encanta que esté la inspección porque la inspección es la que al final puede poner las reglas, ¿sabes? Porque es lo que siempre decimos, la autoridad sanitaria es, en este caso, la, la, la consejería y, y bueno, la, la Dirección General de Salud Pública y la inspección es el organismo ejecutor. O sea, me, me alegra que estéis aquí y que veáis que todos podemos colaborar para que esto se cumpla, tanto tirando de las orejas de unos como de otros, ¿eh? que yo siempre lo digo, si aquí hay que tirar las orejas, que se tire, que para eso estamos. Pero tenemos que ponernos las pilas porque el problema de las cucarachas y de las chinches, en un set, el de los mosquitos lo aparto porque eso es salud, salud pura y dura. Pero el de las cucarachas y de las chinches en un sector turístico como es Canarias, es una cosa que puede tener consecuencias económicas graves. Entonces, eso hay que. Hay que mirarlo muy bien. Y sobre todo, ya veo que la inspección está aquí, espero que el sector hotelero. Y el sector de la industria alimentaria se implique también, porque tenemos que participar todos en esto. Gracias. Como has dicho, el sector hotelero, eh, aquí está el director general de infraestructura, eh, calidad y sostenibilidad, don Héctor Mateo. Y nada, esperemos que se transmita y gente del, de, la, de Azotel. Que, y otras asociaciones eh, de otras uh, um, hotel, de otras sesiones hoteleras de que puedan transmitirlo a todo el sector y que pueda ser eh, una de la, la primera de las jornadas que se irán dando a, a nivel de todas las islas para para evitar estos problemas de interés para la salud pública. Pues si no hay más preguntas, damos, yo pido disculpas al director general de Salud Pública que tuvo uh, otras cuestiones y, y doy el paso el, el fin de la jornada um, y agradecerles a todos la asistencia a los ponentes por sus presentaciones. Espero que les haya llegado y que haya quedado patente el interés que, que nos preocupa en esta comunidad autónoma por, esta, por estas plagas el origen de, de, de muchas más charlas, muchas más jornadas, para que todos los sectores estén implicados. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.